Muy buenos días en California, en la costa oeste, buenas tardes en Perú y buenas noches en Europa, desde donde se conecta hoy día el señor Ernesto Alvarado, candidato número 3 con el partido Unión por el Perú. Como ustedes saben, a partir del 2021, los llamados PECs, PEX, que somos todos los peruanos que vivimos en el extranjero, vamos a elegir a nuestros propios representantes en el Congreso. Vamos a tener a dos congresistas que van a representar al gran colectivo PECS. Cada partido político tiene cuatro candidatos que van del número uno al cuatro. Si es mayor del cuatro, ya esa persona no pertenece como candidato a este Congreso y están identificados como representantes de los peruanos residentes en el extranjero. Si uno va a la OMP, al Jurado Nacional de Elecciones, cuando vayamos a votar este 11 de abril, que es muy importante nuestra participación ciudadana con el debido cuidado que la pandemia amerita, por supuesto, y estoy segura que los consulados van a tomar las precauciones del caso para poder dar lugares seguros para que las personas puedan ir a votar. Cuando vayamos a votar, podremos marcar, aparte de nuestra selección para la presidencia del Perú, también nuestra selección para nuestros propios congresistas PECs. Marcamos el símbolo del partido al cual queremos elegir y escribimos los números 1, 2, 3 o 4, máximo de dos opciones tenemos para poder tener a nuestros congresistas. Bueno, estamos trabajando para tener un voto informado, como es tan grande, son más de 70 candidatos que se están presentando, a los cuales en su mayoría, si no en su totalidad, el colectivo PEX desconoce. Estamos dándolos a conocer en este espacio con una entrevista en principio individual y este domingo también vamos a empezar con los foros, con los debates entre candidatos. Hoy día tenemos al señor Ernesto Alvarado, candidato número 3 de Juntos. Perdón, de Unión por el Perú. Candidato número 3 de Unión por el Perú, el señor Ernesto Alvarado. Bienvenido. Buenas noches, Milagros. Acá ya son las 7 de la noche. Muchas gracias por esta invitación. Es bastante útil lo que estás haciendo, al igual que otros periodistas los están haciendo, o asociaciones. Y debemos conocernos. Somos muchos peruanos que estamos en el extranjero. Somos una parte, como lo dijiste, de 70 que estamos postulando. Y es bastante difícil que seamos conocidos a nivel de todo el mundo, porque vamos a representar a todos los peruanos a nivel mundial, todos los expat, como nos aprueban, o los PECs, los peruanos en el extranjero que estamos. Y es muy bueno esto y darme a conocer por esta oportunidad. Te doy las gracias y espero que podamos conocer aún más a otros peruanos que estamos allá. No, por supuesto que sí, Ernesto. La mayoría ha aceptado la invitación, la mayoría es accesible, que es muy importante. Un solo partido no ha respondido a la invitación, no he podido entrevistar a ninguno de sus candidatos, pero por lo demás, todos los demás partidos, por lo menos a un candidato he podido entrevistar. Y eso también nos da un poco una visión, qué tan activos están los candidatos, porque hay algunos que, bueno, incluso que el Jurado Nacional de Elecciones o el Jurado Electoral ha tachado o ellos han renunciado a candidatear. Hubo uno de un partido que dijo que lo habían inscrito sin su permiso, Sí. lo cual sí, que ya me mandó toda la documentación porque le pedí una entrevista y bueno, en su debido tiempo lo entrevistaré. Ahorita quiero darle este espacio a los que sí están candidateando y por los que sí podemos votar, pero también nos indica, ¿no? Ya en algunos partidos solamente quedan tres, ya no quedan cuatro. Y le agradezco mucho Así es. por estar accesible y por este primer encuentro. Ya lo estaremos llamando también para los foros de los candidatos. Esperamos contar con usted. Y empecemos Pues, por conocer quién es Ernesto Alvarado. bueno, para ser congresista tengo que decirlo, peruano de nacimiento. Salí sobre los 20 años de Perú, hace más o menos 27 años. Tengo actualmente 48 años. Así como lo dijiste, Milagros, ahí cada vez estamos quedando pocos, si sea por tachas o porque fueron inscritos sin la voluntad necesaria. La mayoría de los peruanos, si tú te has dado cuenta, hay unos peruanos que vienen de Europa, de América, que son los del extranjero, y hay otros que vienen de Lima.
Entonces creo que por eso hay muchos que no sabían exacto en qué partidos estaban o qué cosa era lo que, a dónde se afrontaban, a lo que se afrontaban. En mi caso, bueno, tuve bastante interés en conocer a mi partido, a lo que proponían. Y yo soy de los peruanos, como te dije, que salí hace mucho. Salí, emigré a Suiza para estudiar, porque en ese entonces no habían las posibilidades. Vengo de una familia de clase mediana baja, digámoslo así, y por el esfuerzo que le puse y las ganas de estudiar, obtuve una beca y salí egresado de la Universidad de Ginebra en lo que se llama en Perú Ingeniería de Sistemas. Acá es Administración de Redes Informáticas. Tengo una pequeña empresa de retransmisión de canales de televisión, lo cual me hace conocer mucho la realidad en el Perú, no todo lógicamente, y como sabemos, de lo que nos muestra la televisión, de lo que nos quieren mostrar. Después hago bastantes eventos culturales peruanos. Tengo un evento bastante significativo que es de gastronomía, el cual me hizo muy conocido y gracias a mis labores empresariales he podido ganar algunas distinciones como empresario del año en Suiza, dos distinciones en Italia. Siempre he puesto todo para el Perú. Fui una de las personas que estuvo alentando al Perú durante el Mundial. Nos fuimos hasta allá, salimos un grupo bastante y me di cuenta que el peruano puede tener su cuerpo en otro país, pero el corazón lo tiene inmerso en Perú y se preocupa por las cosas que suceden en el Perú. Y es por eso que estoy aquí participando, porque muchas veces hablando con amigos, con familiares, siempre decimos, ¿no?, lo mal que está el Perú, las cosas que pasan. Cuando se me presentó la oportunidad, yo dije, sí, ahora es mi turno. Basta de hablar entre amigos, vamos a tratar de a hacer cosas, a realizar cosas, pero para eso necesito el apoyo y los consejos, las cosas que han pasado cada peruano. Ese soy yo. Muchas gracias, Ernesto. ¿De qué parte del Perú es? ¿En dónde nació? Nací en Lima, no sé, en la Hospital de la Victoria. Viví toda mi niñez en Chacra Ríos, por el centro antirrábico. Recuerdo que ahí para jugar pelota habían tantos baches que casi cuando decíamos hay que meter el gol sobre el piso era casi imposible. Y después viví una parte en Breña y luego regresé a Chacra Ríos, a Lima, cercado, y vine acá a los 20 años. 20 años, ¿qué significó para un joven de 20 años del Perú? A esa edad, pues nosotros nos sentimos de repente que somos mayores, pero ahora ya con el paso de los años nos damos cuenta de cuánto nos falta todavía madurar, pasar, vivir, y bueno, nos sigue faltando. Pero, ¿qué significó para usted llegar a un país donde no sé si ya hablaba el idioma en esa época o recién tenía que aprender el idioma? Bueno, para serte sincero, cuando uno está en Perú, muchacho, y la mayoría de las personas que estamos acá, ya nuestros familiares estaban ya acá. Yo tenía 18 años y tenía a mi madre y a mi hermana acá en Suiza. Y siempre me decían, ¿no? Algún día tienes que venir. Yo mi vida pues me la centraba allá, trataba de salir adelante en Perú. Estudié en Computronic, informática, cuando recién empezaba. Paraba por Wilson, viendo las cosas que se podían hacer. Quería encontrar trabajo, pero era muy difícil. Y luego salir de un instituto iba a ser más fastidioso aún. Entonces mi hermana me dijo, mira, trata de venir antes que cierren las fronteras, porque después van a necesitar una visa, y trata de entrar en la universidad. Acá la universidad no es, digamos, es gratuita, entre comillas, porque solo cobran $1,000, digamos, al año. Pero lo que sí es, si tú desapruebas, ya no puedes estudiar en la universidad. Se es calificativo, sobre todo el primer año se salen todos. Entonces, si pones de tu parte, puedes hacerlo. Entonces, yo ya con esa mentalidad dije, bueno, voy a intentarlo. Me inscribí en la Alianza Francesa, de la cual, como cuando uno estudia en nuestros países, es bastante difícil aprender el idioma. Recuerdo cuando llegué fue muy gracioso porque nadie me entendía, ni yo entendía a nadie. Entonces dije, estudié 6 meses para nada.
pero tuve que ponerme con todo. Y como la mayoría, empecé trabajando en un bar, seleccionando las botellas, porque en ese tiempo acá ya había todo lo que es lo de vidrio, vidrio blanco, vidrio verde, y empecé trabajando y yo dije, no, yo quiero salir adelante. Ya tengo un salario que es bueno. ¿Te imaginas salir de Perú, llegar a Suiza, donde ganaba 7 veces más, creo, que un abogado, solamente por estar en un bar? Parecía increíble. Pero dije, no, yo quiero estudiar. Y entré en la universidad y mira, es muy diferente los estudios que hacen en Europa que en Perú. Acá yo siempre he sido bastante bueno, digamos, en matemática y en letras no mucho. Descubrieron que era disléxico, entonces me dieron el apoyo y gané una beca. Y con esa beca pude terminar todos mis estudios y después empezar a trabajar. Y fue muy, muy duro. Que fue muy duro el estudio, el trabajo. Me Disculpa, ¿cómo? dice que fue muy, muy duro. Que... Sí, porque primero para alcanzar la beca, primero tienes que demostrar que eres buen estudiante y igualmente tienes que trabajar para sobrevivir. Entonces lo que yo hacía era, estudiaba de lunes a viernes, me acuerdo las clases acababan sobre las 4, a veces 6 de la tarde, y de inmediato me iba al bar a trabajar. Yo trabajaba en los bares viernes, sábado y domingo. En ese tiempo aquí en Suiza no había muchos, muchos latinos, éramos muy pocos. Entonces en ese tiempo, te hablo hace 25 años, soy peruano, 1,80 m, tenía pelo largo, era como la sensación, digamos, del momento. Estaba bastante joven y les gustaba cómo yo atendía a la gente. Y eso me hizo ganar puntos en los bares y así empecé. Entonces terminaba muchas veces cansado el domingo, pero igual tenía que empezar nuevamente el lunes a estudiar. Fue un año bastante difícil. Luego en las vacaciones, pues tuve que trabajar, trabajé en hoteles, trabajé incluso en Pizza Hut. Sé preparar una Pizza Hut, pero son cosas que creo que muchos de nosotros los peruanos hemos pasado. Qué interesante su experiencia, todo lo que ha dicho realmente. No sé por dónde empezar. Por Uf. ejemplo, dijo que tenía que salir antes de que cierren las fronteras. Bueno, salió en una época bastante convulsionada del Perú. ¿Y me Sí. puede explicar un poquito a qué se refería en ese antes de que cierren las fronteras y esa época convulsionada del Perú en la cual usted se alejó? Claro. Bueno, recuerdo que en ese tiempo salían, ¿no?, chistes de que el último que salga del país, que apague la luz. Yo salí en esa época que no había muchas ayudas para los estudiantes en Perú. Y recuerdo que fue un 94, el año 94, que dijeron en Suiza que a partir del año 95 iban a pedir visa a todos los peruanos. Y lógico, sabemos que cuando en un país piden visa, piden muchas cosas. Yo era un estudiante de apenas 20 años, si sabía que si venía era para estudiar y tratar de hacer una vida mejor en otro país, entonces tenía uno que entrar antes y encontrar una estabilidad, sea laboral, sea estudiantil. Yo opté por la estudiantil y por eso me quedé aquí. Y también es uno de los emigrados cuya madre sale primero y después trae al hijo, ¿no? Eso es bastante, se da bastante en los PECs, ¿no es cierto? ¿Cómo fue su En madre? casi todos. Fue algo bastante duro porque la economía en el Perú estaba bastante difícil. En mi caso fue primero mi tía que apoyó a mi hermana, que era, como quien dice, nuestra florcita, lo mejor que teníamos en la casa, y la tuvimos que dejar venir a Suiza para que tuviera un futuro mejor. Tú comprenderás, Milagros, que en ese tiempo las mujeres no tenían mucho menos facilidades. Te hablo de hace 30 años atrás en Perú. No tenían las posibilidades que tienen ahora. Inclusive ahora todavía es difícil. Entonces, cuando mi hermana vino, vio las cosas como eran tan diferentes, que ella acá podía estudiar, no tenía tanto miedo de salir a las calles. Entonces dijo, esto es lo que se necesita. Y fue ella la que me entusiasmó. Primero vino, después vino mi madre y luego vine yo. Luego mi madre, ya al vernos acá y su calidad migratoria, como es más difícil que las demás, optó por regresar a Perú. Ya nosotros, ya grandes y encaminados. Wow, que, o sea que su madre ahora vive en Perú. Mi mamá está en Perú, sí. Me dijo con mucha pena, Ernesto, no te metas en política, has hecho una buena carrera,
muchas personas te aprecian, ¿para qué? Acá todos los consideran. Y yo le dije, mamá, tú me enseñaste que hay que luchar, tú me enseñaste que hay que salir adelante, que hay que darlo todo. Y yo quiero que algún día mis hijos estén orgullosos de decir, papá, yo puedo ir al colegio y nadie me insulta o nadie me trata de hija de ladrón. Creo que se puede dignificar nuestra política. Por mucho que actualmente mis amigos hasta a veces hacen bromas, ¿sabes? Todos tenemos grupos de WhatsApp, de Facebook, y dicen, oye, Néstor, eres una rata más grande. Pero bueno, son las bromas típicas que tenemos entre peruanos. Sabes que los peruanos somos de los más chacoteros, creo, del mundo. Entonces yo también le replico y me río, ¿no? Y nos llevamos muy bien. No, pues la idiosincrasia de los peruanos es increíble, es maravillosa, ¿no? Porque nos burlamos de todo, que nos puede traer Uf. problemas en los países que no lo entienden, ¿no? O sea, realmente, hasta cuando una persona se cae, a veces el peruano se ríe, porque, pero acá pues, es un insulto, ¿no? Y realmente está mal reírse, pero Así yo es. no sé, esa costumbre que tenemos de burlarnos de todo, pero bueno, a veces no tanto, pero muchas veces sí en una cuestión sana, ¿no? Pero también Sí. tenemos que aprender creo que a respetar, que es algo que aprendemos en otros países, que tampoco no está bien burlarse, ¿no? Hay cosas que entre amigos Claro. está bien, pero hay otras cosas que ya no. O sea, Pero no eso lo he son. visto, o sea, eso lo he visto ya bastante en todos los peruanos que hemos salido fuera, que sabemos con quién jugarnos y con quién no. Sabemos qué decir, sobre todo los peruanos, te puedo decir, somos expertos en poner sobrenombres de acuerdo a cómo te ven, o el peinado que tengas, o que hoy día te pusiste el pelo, te lo amarraste. O sea, ya te imaginas, yo por haberme decidido cortar, ya te imaginas todas los sobrenombres que me ponen. O sea, ya como digo, no me acostumbré y no me trauma. Hay algunas personas pues que no les gusta y se implantan pelo. Yo estoy feliz así y me gusta. Y cuando Me he uno está identificado con eso. en círculos mixtos, ¿no? Donde hay peruanos y también hay extranjeros, y de pronto alguien sale con un sobrenombre o se ríe, el extranjero dice, oye, pero que te está insultando, ¿cómo es posible? O sea, nosotros nos Sí. reímos porque sabemos por dónde va la cosa, ¿no? Pero no lo Claro. entienden, ¿no? Les parece Así así una es. aberración, y Ajá. tenemos que tener mucho Pero cuidado. eso creo que es la parte muy buena que tenemos los que estamos afuera, que conocemos gente de otros países que también tienen su forma de reír y sabemos con quién no hay que meternos, con quién sí, con quién hay que guardar cierta cautela, digámoslo así. Pero todos ven a los peruanos como gente que se integra bien con otras nacionalidades. Siempre estamos rodeados de otras nacionalidades y les enseñamos nuestra cultura. Y eso creo que es bastante, bastante bueno. Yo estoy seguro que todos, en todas partes, donde sean las ciudades más grandes, ¿no? Ginebra es pequeñita, pero cuenta con más de 100 nacionalidades diferentes. Y tenemos amigos colombianos, dominicanos, bolivianos, entonces, con los cuales hacemos chacota y hasta nos burlamos como por su acento, las frases que dicen, ¿no? Y es súper simpático y eso hace que nos haga, como decir, comprender muchas cosas que actualmente están pasando en nuestros países, pero lo vemos desde otro punto de vista. No, definitivamente que sí, eso es algo muy interesante que los PECs en el Congreso pueden llevar, ¿no? Esa perspectiva diferente para aportar. No es porque una sea mejor que la otra, es simplemente sumar, No, para sumar una así perspectiva es. diferente que es necesaria y que trae un espejo diferente en el cual el peruano puede mirarse como nosotros. Nos hemos mirado en todos estos espejos y nos hemos reconocido, ¿no? Y hemos sabido reconocer, Así oye, es. está mal, o sea, realmente, wow, yo hago esto, qué barbaridad, ¿no? Sí, pues si aquí están rechazados es porque debe tener algo negativo que yo no me he dado cuenta, ¿no? Porque cuando todos estamos en un círculo, que todos pensamos de la misma manera, con una idiosincrasia, pues a veces no nos damos cuenta de muchas cosas, ¿no? Sí, Pero, y otra cosa. no sé cómo es en Estados Unidos, pero en Europa, cuando yo llegué, los latinos estábamos mal considerados, nos trataban de sudacas, los peruanos los trataban de flojos. Poco a poco todo eso, con mucha gente que hemos tratado de superarnos, que hemos llegado a un buen nivel, ya nos miran de otra manera. Ahora en muy pocos países dicen, ah, el peruano es flojo, humillante, por el contrario. El hecho de estar acá y el hecho de haber ido a muchos países me he dado cuenta que no hay un solo país donde haya más de 50 peruanos donde un peruano no tenga una empresa. Somos expertos en crear empresa. En el lugar que vaya siempre va a haber un restaurante, un kiosquito, una empresa de transporte o alguien que simplemente haga pintura o electricidad.
el peruano es esto, es como dicen, la verdadera vocación de un peruano es que es mil oficios y que sabe salir adelante donde sea. Y créeme que eso es muy importante. Y eso lo sabemos nosotros que estamos fuera y que hemos vivido afuera, que conocemos a la gente. No, definitivamente el extranjero saca lo mejor de los peruanos, aparte de que un peruano para decidirse emigrar tiene que tener ciertas aptitudes humanas, ¿no? Para dar ese salto, porque hay personas que a veces no se animan o otros que se animan y no han podido, ¿no? Pero es aventurarse, es tener esa valentía para hacia lo desconocido y sentir que uno lo va a poder afrontar y bueno, como sea, va a salir adelante, ¿no? De una manera u otra. Exacto. Pero no tiene muchas herramientas, somos ladrillo, como dicen por acá, ¿no? Así es. Somos un ladrillo. Sí, sí. Y otra característica interesante es que como somos de todas las sangres, tenemos facilidad para adaptarnos a las diferentes comunidades étnicas, ¿no? Que hay en los otros países. Ahí tengo amigos que son misei y cuando hablan español, pues la gente se dice, ¿pero qué tú hablas español? O afroperuanos, ¿no? Y hablan español y también ven qué cosa, ¿no? Claro. O te dicen que eres no sé, del Medio Oriente, ¿no? A veces también dicen que soy del Medio Oriente, o sea, no. Tenemos toda la sangre, pues esa es la maravilla de nuestra raza, ¿no? Eso es lindo. Y muy bonito. Y nos ayuda en el extranjero. Muchísimo. Definitivamente. Ernesto, sí. Otra cosa que dijo, bueno, en primer lugar, qué linda su historia de la mujer migrante, de su madre que sale, primero sale su hermana, su florcita, de sí, la familia, sí. Después trae a su madre los cría, los hace florecer, entre comillas, y se regresa al Perú, o sea, ¿qué tal amor al Perú? Sí. Y se regresa al Perú y teniendo, o sea, habiendo construido algo, pudo a través de lo que había hecho en el extranjero tener una mejor vida en el Perú, era lo que ya tenía y simplemente lo extrañaba y regresar a las raíces. Bueno, es bastante difícil para una persona mayor que ha vivido en el Perú muchos años y hay que ver que hay muchos países, como el caso de Suiza, que es bastante frío. Que para ver a un amigo tienes que llamarlo 2 días antes y decirle, oye, ¿puedo ir a tu casa? Entonces, mi madre tenía bastantes amigos allá en Perú y acá a veces se sentía sola. Por el hecho también que mi hermana y yo ya teníamos una vida, como te digo, yo trabajaba de lunes a viernes y fin de semana de lunes a viernes estudiaba y fin de semana trabajaba. Mi hermana hacía lo mismo en otra ciudad. Actualmente, solo para que más o menos veas, yo amo a mi hermana, es lo que más quiero, pero solo la veo una vez al mes. Y estamos a una hora de distancia. Las cosas fuera del Perú son mucho más diferentes a Perú. Tenemos que salir adelante, trabajar, siempre estar pensando en algo. Y la familia la puedes querer, pero tienes que también tener, te hacen tener tu espacio. Entonces, para mi madre era más complicado, ¿no? Tener amigos, ¿sabes? Mi mamá no pudo aprender tan fácilmente el idioma. Lo habla bien, pero es diferente para una persona ya mayor ubicarse en un país que no es el nuestro y que hay que respetar su manera de vivir. Hay que integrarse a un país con maneras muy diferentes. Cuando yo llegué acá, las tiendas cerraban a las 5 de la tarde. Si tú no habías hecho tus compras, te quedabas sin comer. Actualmente es muy diferente, pero ya. Y luego, pues, el frío acá es que te deja sin pelos. Es algo así. Para una persona joven, bueno, trata de adaptarse. Y tú sabes que siempre, no sé hace cuántos años estás acá, Milagros, pero debes tener ya bastantes amigos. Es mucho más difícil para nosotros que tenemos acá. Yo en mi caso tengo familia. Regresar alguna vez a Perú e instalarme completamente, porque estamos adecuados a un sistema hecho que hay acá. Y nuestros hijos, pues también es muy diferente. Por eso este paso que estoy dando ha sido hablado con mi familia y es bastante, bastante, una decisión bastante dura de tomar, pero la tomamos para el bien de nosotros porque saben todo lo que amo a mi país. ¿Su esposa es suiza? ¿Es peruana? No, mi esposa es dominicana. Dominicana. Justamente, sí. Mire, justamente hablando de eso, mis hijos, nosotros pues, un peruano, un dominicano, tenemos las mismas, digamos, entre comillas, tradiciones con la familia.
pero las cosas que hay no son bastante diferentes, ¿no? Mis hijos, cuando fuimos de vacaciones a República Dominicana, tenían que bañarse y ahí había agua fría y dijeron, no hay agua calientita. Son cosas que uno dice, ¿no? Sí, es verdad que estoy en un país donde hay, como dice, ya está casi todo hecho. Me gustaría que muchas de esas cosas estuvieran en Perú. Y de ser electo, ¿se mudaría a Perú con toda su familia o estaría yendo y regresando? Primero iría yo para ir viendo, analizando la situación, porque acá los colegios, igual que en Estados Unidos, empiezan en septiembre. Entonces, luego después se iría toda la familia. Ah, un gran cambio. Y mire, Sí. en su caso se conjugan realidades de los PECs de muchos niveles, ¿no? El PECS retornado, el PECS sale ya mayor de edad, el PECS que llega joven y que ya se adecua y que es difícil también regresar y que tiene hijos que pertenecen a esa nueva realidad e incluso que se casan con otras culturas que los dos tienen que Así adaptarse. es. Los PECS tenemos una realidad después parecidas en muchos casos, pero por otros lados totalmente disímiles, ¿no? Y de acuerdo a donde estamos. Entonces es el representar a los PECS es una labor, realmente es un reto, es un gran reto el poder representarnos correctamente, poder conocer a quién se está representando, quiénes somos todos los PECS, ¿no? Poder tener acceso Así es. a ese conocimiento profundo y es maravilloso, es muy bonito realmente, es un capítulo que se abre interesantísimo para el Perú y para los seres humanos del mundo, ¿no? Porque somos migrantes. Sí, Otra cosa que es también. justo, Sí, siga, siga. sí, disculpa, justo ante eso, quería, yo he hablado con bastantes personas que están en España, Italia, Suecia, Estados Unidos, y muchos pues, no entienden cómo es la candidatura actual, ¿no? Peruanos como nosotros, que salimos jóvenes y que tenemos acá muchos años, no entienden por qué tendrían que venir personas que viven en Lima, que no conocen mucho nuestra realidad. No quiere decir por eso que yo, como vivo en Suiza, conozco la realidad de todos los peruanos, pero al menos tenemos, como quien dice, más o menos la misma trayectoria, salir del Perú, empezar en un país nuevo, integrarse, ver las cosas que nos hacen realmente falta. No estoy en contra de los postulantes de Lima, pero como me lo dijo una persona en Italia, es una falta de respeto que nos tomen así. Porque yo creo que hasta ahora siempre nos han faltado al respeto, porque somos muchos peruanos que estamos fuera y no tenemos leyes de acuerdo a nosotros. Es por eso también que me lanzo y que apoyo a todos, que tratemos de ayudarnos y ver cuáles son las mejores soluciones. Poco importa que salga yo o otro congresista, pero las ideas que yo pueda poner o que otro futuro congresista o postulante al Congreso tenga que poner, unirlas y decir, sí, esta parte es buena, esta parte la podemos hacer. Tratarnos de unirnos entre todos los futuros congresistas y por fin dar algo bueno para los que estamos fuera, que nunca nos han tomado en cuenta. Importantísimo y realmente eso habría que ver lo que dice la Constitución y cómo están formuladas las leyes para todo el Perú, porque la verdad es que ahorita a mí también me llamaba la atención, pero indagando es para todo el Perú es igual, o sea, un PECS puede representar a un congresista de Piura o de Cusco o de Cajamarca, no hay nada que diga que la persona tiene que vivir ahí o haber nacido ahí. Entonces, si es para uno, debería ser igual para todos, ¿no? Entonces, Así es. basándose en eso, es que se ha dado esta situación. Y a mí lo que me parece también que yo espero que se lleve al Congreso es esa visión desde fuera, ¿no? Esa visión desde fuera, el Congreso del Perú, el Perú la necesita que se dé a nivel gubernamental, ¿no? Así es. Aparte de lo que usted dice de que nos tomen en cuenta, es también lo que nosotros podamos aportar, ¿no? Es muy importante que siempre desde aquí, como usted dice, con todo lo que las actividades culturales, etcétera, que ha hecho, ha estado aportando al país, somos embajadores, ¿no? Del Perú. Y otra cosa que también me llamó la atención de lo que me dijo es que ahí recién descubrieron que era disléxico. O sea, la educación en el Perú nunca descubrió que usted era disléxico. O sea, no lo tomaron en cuenta, creo. No lo sé. No, acá se dieron cuenta al tercer o cuarto mes por la manera que tenía yo de escribir, por cómo entendía mucho más fácil cuando me explicaban las cosas que cuando lo escribían.
y me hicieron un test y había ya en ese tiempo, te estoy hablando hace 22 años atrás, una manera de enseñanza diferente que me ayudó muchísimo. Era increíble, yo soy muy bueno en matemáticas, pero no puedo leer un libro más de 6 páginas sin que me empiece a dar sueño. Y es algo hereditario. Mi hija desde pequeñita la pusieron en una clase, no es una clase especial, es la misma clase, sino que le dan un poco más de ayuda, porque es un problema. No sé si en Estados Unidos también habrá eso de referenciar a los disléxicos o no. No, por supuesto que sí. Creo que eso es algo que Claro. se debería llevar a la educación del Perú, ¿no? La Así educación es, hay muchas cosas que tenemos. Sí. muy necesaria. Pero bueno, con toda esta experiencia que tiene y con todos estos ángulos del PECS, cuénteme cuáles son sus propuestas para los peruanos en el exterior para poder mejorar el nivel de vida de los PECS y solucionar los problemas que afrontamos. Sí. Bueno, como te dice, las cosas que tengo en mente son muchas y mientras más hablo con la gente, más ideas nuevas me transmiten. Pero yo creo que hay algunas cosas que son principales para todos, no solamente para un grupo de peruanos. Entonces, lo que yo siempre veo y que hasta nos ha pasado acá, es que mucha gente siempre se queja del consulado. Siempre que está que el consulado no hace esto, que no apoya, no sé qué. Y una de las cosas que me gustaría poner en el consulado es un servicio jurídico, un abogado que sea del lugar donde esté, donde viva, donde esté el consulado, una asistenta social y una psicóloga. ¿Por qué estas tres personas? Porque un abogado que sabe las leyes del país y del lugar donde está, porque a veces también hay leyes por estados, va a ayudar mejor a la persona a cualquier problema que tenga de orden judicial, o penal o civil. Muchas veces un peruano tiene algún problema y no sabe a dónde acudir, no sabe qué ley lo ampara, no sabe qué cosa es lo que debe hacer. Entonces, para eso sería bueno. Luego, una psicóloga, porque en casos de ahora o casos de hace muchos años atrás, cuando un peruano llega se siente solo, tiene muchos problemas de adaptación, tiene problemas de sueño, tiene problemas de comunicación, no sabe dónde está. Muchas veces, y quizás no creo que no haya habido un solo peruano que haya venido así como hemos venido nosotros, que no haya tenido un día que se haya puesto a llorar solo. ¿Por qué? Porque extraña muchas cosas. Entonces, para eso siempre es bueno una psicóloga, una ayuda que te dé un amparo psicológico, que converse contigo. Y una asistenta social, porque lo hemos visto también actualmente, siempre necesitamos un poco de ayuda. Y en todos los países hay ayudas. Lastimosamente el nuestro no lo da, pero esa asistenta social podría darnos un apoyo en el lugar donde estamos, de quién es el que nos podría ayudar en cualquier cosa. Somos peruanos y sabemos lo que pasa. Sabemos que hay gente que se aprovecha de su estatus social y muchas veces a los que llegan los ponen a vivir en un cuarto hasta 5 o 6 personas por ganar más dinero. Y es por eso que se necesitan ayudas, saber qué cosa es lo que necesitan. Eso sería lo primero. Si quieres, aprofundizamos el tema o paso a otra propuesta. Por supuesto, sí, son propuestas de necesidades que se tienen que resolver definitivamente. Ahora, me estaba diciendo los abogados del área, que es importantísimo, ¿no? Para resolver problemas, pero también hay problemas que se necesita alguien que sepa de leyes del Perú, por ejemplo, para notarios o para poderes o cosas Pero para que... eso ya está el consulado. Sí, Eso el pero... consulado mismo ya lo conoce. La mayoría de personas que llegan a trabajar al consulado desde Perú están formados para eso, para hacer cartas poderes, para hacer resoluciones, que conocen del tema. Pero hay Eso es muchos, lo que he muchos, entendido entre pero ayuda consulados. legal peruana no dan, o sea, No, eso no dan, no, no claro, dan. y hay papeles que uno tiene que resolver, por ejemplo, el caso de un divorcio, que eso ya va un Claro. poco más, es un poquito más complicado, pero incluso la venta de una propiedad, toda una serie de cosas que se necesita alguien que pueda hacer un puente con el aparato legal del Perú para resolverlo. Ahora, Claro. más aún ahora, que toda la situación mundial ha cambiado y que ya no es tan fácil tomar un avión e ir a Perú para resolver un problema Exacto. legal. Que antes tuvimos un foro el domingo pasado de ciudadanos PECS
en el cual una de las personas dijo que le habían mandado 3 veces al Perú con papeles equivocados para su divorcio. El consulado le había mandado 3 veces con documentación equivocada y había tenido que viajar y se había demorado creo que 20 años en poder divorciarse en el Perú. Uf. Y hay personas que sí, 20, 10, o sea, ¿y qué pasa? Que ya hicieron otra vida, terminan siendo bígamos, porque en el Perú siguen casados, pero ya se casaron en otro, o sea, es claro, muy complicado. Y las personas que no pueden viajar, además que por su estatus legal, migratorio, no les permite viajar, ¿qué hacen cuando tienen que resolver un problema legal en el Perú, no? Eso es algo que es bien importante de que pueda haber ese tipo de ayuda legal con un conocimiento de las leyes del Perú, y todo lo que ha dicho es importantísimo, ¿no? Y como dicen, en los países hay esa información, pero no tenemos acceso a ella a veces, ¿no? Así es por eso, ¿ves? Cada vez que hablo con una persona más, me dan un punto más. Ahora, ¿ves? En la parte legal va a ser alguien que sea legal de la ciudad donde está y del Perú obligatoriamente. Sí, eso es bien importante, totalmente. Y la asistencia social, por ejemplo, lo que hablaba de la soledad, muchos candidatos no lo mencionan. Usted lo ha mencionado, es muy importante. Para mí es uno de los problemas principales, no principales, pero uno de los problemas fuertes a los que se enfrenta el PEX, ¿no? Sí. La soledad y cómo afrontarla, como dice lo que pasó con su madre, que no tiene ese entorno familiar, amical, etcétera, y en países más fríos como Suiza, por ejemplo. Aquí por lo menos estamos en California y nos juntamos muchos peruanos, ¿no? Somos bastantes, pero hay otros países donde pues es más difícil, ¿no? Mucho más difícil, sí. Entonces, definitivamente, incluso el poder, la parte de la mujer que usted habló con respecto a su madre, a su hermana, que su hermana se sentía segura en Suiza, pero hay mujeres que emigradas que no la pasan tan bien, ¿no? A veces bastante, sí. Sí. Lo pasa bastante mal, sobre todo que muchas en esos tiempos, pues todas las chicas eran, wow, todos los gringos, como decíamos nosotros, querían tener su latina, pero muchos se aprovechaban de eso y las amenazaban hasta con botarlas del país si no seguían casadas o si no cumplían lo que ellos decían. Tengo muchos amigos que me cuentan de lo que pasaron sus ex, porque tarde o temprano pues ya se cansan y pueden divorciarse, pero tienen miedo hasta de perder hasta sus hijos. Eso ha pasado mucho en Italia, no sé si en Estados Unidos, pero porque la persona que está ahí se aprovecha de su ciudadanía y cree que los demás van a tener miedo y no tienen alguien a dónde acudir. Si tú te das cuenta, cuando hay una película, sobre todo, bueno, estás en Estados Unidos, toda película americana, cuando una persona está en otro país y tiene un problema, lo que hace es ir corriendo al consulado o a la embajada. En Perú lo que hacen es salir corriendo al consulado. Es la verdad. Sí, porque no tienen ese apoyo. No hay ese apoyo. Es realmente... Te ha hecho reír, pero es la verdad, es lo que sentimos. Yo cuando veo una película siempre veo que van corriendo a su consulado, que ahí están salvados. En Perú no, o sea, nosotros no tenemos ese apoyo. Y por eso que te digo, nosotros lo sabemos porque vivimos en el exterior. Estamos viéndolo día a día. Sabemos que en un problema más acudimos a otros lados. Al peruano que más tiempo llega acá es el que mejor nos informa, siempre. Y eso es bien importante, ¿no? Porque cómo llegar a esas personas, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando del caso de la mujer, que es una realidad de las peruanas en el exterior, ¿no? Y en todas partes del mundo, es porque son el target, como decimos acá, perfecto, ¿no? Porque por la soledad, ¿no? Está totalmente sin su entorno familiar, sin sus amigos, entonces es mucho más vulnerable y es más fácil de poder ser víctima de un abuso, ¿no? Y más el miedo de perder a los hijos. Por lo general, esas mujeres no van a buscar ayuda, pero necesitan tener acceso a saber de que hay una ayuda. Por ejemplo, aquí se hace mucho para los suicidas, potenciales suicidas, ¿no? La gente sabe que si alguien está con alguna idea de suicidio, hay un número al cual llamar. Hay un número al cual uno puede también. Entonces, sí sería bueno que el consulado, en diferentes ocasiones, estamos ahorita hablando solamente del caso de la mujer, pero hay muchos. Claro, no, hay muchos problemas. Saber de que hay un sitio en donde uno puede acudir
y que va a encontrar ayuda, ¿no? Porque esas personas no, por lo general no son de hablar ni de ir a buscarla, ¿no? Pero si supieran que hay, y la llegada a todos los PECs es algo que es un reto también para ustedes. Pero bueno, continuemos con las propuestas. Sí, sí. Bueno, otra propuesta es, como te dije en nuestra conversación, sabemos que el peruano le gusta ser independiente, sabe hacer de todos, es un manitas, como dicen en España, o es un mil oficios, como decimos en Perú. Entonces, hay muchos empresarios, pequeños empresarios peruanos, que muchos han visto ahí la ley de retorno. La ley de retorno en la que hay muchas ayudas y todo eso. Pero seamos sinceros, alguien que ya tiene acá 30 años, 40 años, no quiere regresar a Perú, sobre todo si tiene su pequeña empresa. Entonces, yo lo que quisiera es hacer la misma ayuda, pero poder tener su empresa en el extranjero, sea en Estados Unidos, Argentina, Italia, y hacer otra empresa en Perú, crear trabajo en Perú y que estén exentos de impuestos durante un año si lo hacen en Lima y 2 años si lo hacen en provincias. ¿Por qué? Porque sabemos que necesitamos más trabajo en provincias. Eso haría que entre dinero a Perú, más de lo que ya entra por remesas, pero entraría y crearía puestos de trabajo y harían que la economía peruana salga adelante. Y haría que estas pequeñas empresas no necesariamente tendrían que regresar completamente a Perú, sino tener un pie en cada lado. Porque seamos sinceros, muchos de nosotros, así como dijiste, ya tenemos hijos. Nuestros hijos va a ser más difícil que se acostumbren en Perú, pero queremos seguir viéndolos. Entonces nuestros hijos se pueden quedar en el país donde han crecido toda su vida y los padres trabajar en ambos lados. Porque los peruanos somos de los que trabajamos hasta los 80 años. Eso es indudable. Y no muchos van a decir, ok, voy a dejar todo en el país donde estoy y me voy a ir a regresar a Perú. Pueden haberlo, pero creo que habrían muchos más peruanos que quisieran invertir en el Perú, porque hasta comprar una casa es una inversión porque la pueden alquilar. Hacer un pequeño trabajo de pintura, como sabemos que se hace en Alemania, en Suiza, en Alemania, Estados Unidos, que lo hacen con otro tipo de material y pueden hacerlo allá. Pueden hacer muchas cosas que han aprendido acá y que allá podrían hacer falta. Incluso hasta panaderos. Hay muy buenos panes en Francia, en Suiza, y que allá se están haciendo de mucho dinero los panaderos. O sea, poner esto que hemos aprendido en otros países y hacer empresas allá, y con ayuda del Estado, ayuda no solamente fiscal, sino ayuda en cómo se hace la empresa en Perú, porque es muy difícil crear una empresa en Europa, en Estados Unidos, en Argentina, que crear la empresa en Perú. Esa es la segunda proposición. ¿Cómo sería prácticamente, cómo se daría, cómo haría posible usted como congresista, aparte de la ayuda fiscal, la posibilidad de que se cree empresa? ¿Cuál sería el proceso para facilitar esta creación de empresa? Que a mí me parece un punto importantísimo en todo lo que es los PECs, porque los peruanos que salimos del Perú salimos a progresar, ¿no? Que así hay es. Personas que no han podido alcanzar las metas y que se han enfrentado a mil dificultades y que tiene que haber una asistencia, totalmente cierto. Pero también totalmente cierto que muchos que sí han podido lograrlo y como usted dice, si el Estado les diera la mano para poder facilitar esta empresa de ida y vuelta en los dos lados, sería extraordinario para el Perú y para los peruanos que estamos en el extranjero, ¿no? ¿Podría explicarnos un poquito cómo lo haría? Ahí, bueno, primero habría que crear la ley. Para eso crear la ley hay que ponerla ante el Congreso. Una vez que esté, tenemos que hablar con todos los ministerios involucrados. Ministerio de Finanzas, la SUNAT, las universidades que pueden dar apoyo de cómo se crea una empresa en Perú y hacer lo que hacen actualmente, creo que es Prompex, todo lo que es exportadores, pero hacer unas páginas virtuales para cómo se crea una empresa en Perú, que puede ser gratuita para todas las personas. Y una vez que se diga eso, ya las personas pueden tener esas facilidades, como para la ley de retorno, que se puede ir al Perú con 100 mil dólares o 100 mil soles, no recuerdo ahorita, creo que 100 mil dólares, que puede entrar libre de tasas, pues lo mismo se iría. Puedes crear tu empresa y poner toda la maquinaria que necesites, si no está bien en Perú, y llevarla a Perú libre de impuestos. Estoy seguro que eso va a jalar a mucha, mucha gente. Poner tu propio. Yo sé que hay muchos en Estados Unidos, no sé qué es lo que marcha más, pero aquí hay muchos peruanos que son pizzaiolos, que hacen pizzas.
que hacen carpintería, que hacen sobre todo pintura, hay muchos. Entonces llevar eso, hay empresas de camiones, de transportes, llevar su transporte allá y hacer lo mismo. O muchos arquitectos, ingenieros, de crear su propia empresa allá. Y créeme que muchos, al ser liberados de impuestos, les interesaría muchísimo. Definitivamente que sí. O sea, aparte de la ley, aparte de lo fiscal, ¿cómo sería la ley? ¿Qué más contemplaría dentro de una ley, dentro del marco legislativo para que esto funcione? No sé si conoces la ley del retorno. Sí, claro. Y está vinculada a Bueno, la ley de retorno, ¿no? O sea, sería una ley. sería exactamente lo mismo, solo que no necesitas regresar completamente a Perú. Ok, ya lo entendí. Muy necesario realmente. Este tipo de acciones son totalmente necesarias. Y no solamente, mire, que yo estaba hablando con Lucho Isuski, no sé si lo conoce, el afamado periodista deportivo del Perú, que Sí, con sí, su sí. bono llevaba a todos los mundiales y el vóley, nuestra gente, bueno, usted es más joven que yo. Pero, y yo le decía, ¿y qué tal de los talentos? O sea, ¿por qué no identificar los talentos? También. Ahí está, que se trae al jugador fulano, Lapadula, por ejemplo, para el Mundial. Pero ¿cuántos no habrán que no sabemos que son peruanos porque tienen un padre peruano y que realmente están sobresaliendo en los diferentes, las diferentes áreas deportivas, ¿no? O sea, es bien importante identificar y traer todo lo que pueda ayudar al Perú, ¿no? A seguir Sí. engrandeciéndonos. Bueno. Inclusive entrenadores, hay entrenadores. Aquí yo conozco en mi entorno, conozco a tres entrenadores peruanos que han seguido los cursos de la FIFA, los verdaderos, y que podrían ir allá a crear una pequeña escuela. No hay Sí. peruano hombre que en cualquier país no juegue su futbolito. Eso es lo que nos identifica. Y no solamente eso, sino que a los hijos los meten al fútbol. Exacto. Es el ¿Cuántos único deporte para nosotros. peruanos segunda generación y hasta tercera generación habrán que son cracks en los países de fútbol y que tienen sangre peruana? Porque la típica del Así es. peruano en el exterior, hijo hombre, lo mete al fútbol. Sí. O sea, pero no tenemos Definitivamente. conocimiento, ¿no? De repente los chicos ni hablan el idioma, ni hablan español, ¿no? Pero sí, pues tienen la sangre, califican. Y aparte que estando en países en los cuales el deporte está mucho más desarrollado, les es muy difícil acceder a ir a un mundial o a una olimpiada, Claro. ¿no? Pero en el Perú, si bien podrían acceder a poder Claro. competir en esas competencias internacionales, ¿no? Claro, todo eso sería una ayuda de retorno al país, pero no obligada a retornar completamente, sino a tener un pie en cada lado. Bien, bien interesante. Y lo de los entrenadores, se necesita hacer algo por el deporte peruano, definitivamente. Acá también Sí. un peruano segunda generación también se fue a estudiar a la Universidad del Real Madrid de España, ¿no? Y súper Ah, interesante bueno. todo lo que aprendió. Entonces, ¿cómo no lo podemos llevar, por ejemplo, al Perú para que, Claro. ¿no? Muy, muy, muchas cosas realmente que se pueden ayudar. Bueno. Exacto, pero hay que darles todas esas ventajas para que ellos se interesen en entrar en Perú y que inviertan, porque quieras o no, tienen que invertir. Eso es, o sea, para mí eso es una piedra angular. Estamos hablando que mejores servicios del consulado, estamos hablando de que vayamos a votar, estamos hablando de, Así pero es. hay que generar el interés en los PECs para que no salgan corriendo, como usted dijo, sino para que quieran entrar. ¿Cómo se genera ese interés? ¿Cómo se genera ese interés? Usted ha mencionado algo bien importante ahorita de la parte empresarial. Que la ley del retorno sea, que no tienes que retornar totalmente, me parece muy interesante. Y aparte de eso, ¿cómo generamos ese interés para que los peruanos segunda, tercera generación, quizá los de primera generación, que ya hasta se olvidaron un poco, Sí, mucho. regresen, les interese nuevamente el Perú? Bueno, primero hay que crear nuevamente nuestra identidad. Eso lo creamos primero personalmente y dándonos nosotros mismos ese apoyo. Usted sabe bien que no hay una sola familia peruana que invite a su familia, a unos amigos del país donde esté y no le invite al menos un ceviche. Somos expertos en cocina. Y todos siempre van a hablar, oye, que el ceviche que comí ahí, lo mejor, ceviche, causa, papa la huancaína, pisco sour. Nos identifican más con esas cosas que con otro. El Perú es eso. Pero
Todo eso nace de lo que es la promoción turística. Nosotros mismos somos lo que llevamos al Perú y que mostramos más nosotros mismos que el propio consulado, que el propio PROM Perú, que de verdad yo estoy acá y yo cuando hice todas mis fiestas nunca he sido apoyado por PROM Perú, que es promoción turística peruana. Y estoy seguro que quizás si hay mínimos países que han ayudado, no creo que hayan muchos, pero conozco a muchos, muchos peruanos que crean, hacen fiestas, concursos gastronómicos, que hacen todo y no recibimos ese apoyo. Para que se interese el peruano es darles oportunidad, decirle, mira, puedes hacer tu evento mostrando el Perú. Puedes incluso ahora tener de verdad una pequeña casa propia para cuando vayas de vacaciones. Puedes dar esa imagen de Perú que siempre lo has dado, pero a nivel nacional. De eso se trata, nosotros mismos, crear eso. Pero para crear eso tenemos que dar fuerza, y esa fuerza la damos a través del consulado. Quizás muchos digan, está siendo muy duro, el consulado no tiene esa parte que hacen. Es verdad, no tienen porque no tienen el dinero necesario. Pero tienen que recordar que es el Congreso el que otorga las partidas, que la partida aumente para dar ese apoyo a los consulados para que puedan haber estos tres empleos y para que puedan haber asistencia a eventos peruanos. Magnificar en todas partes lo que es el 28 de julio, que todos los países hacen su fiesta el 28 de julio. No sé cuántos son apoyados por el consulado. En todos los países hay lo que hacen del Señor de los Milagros en octubre. No sé cuántos son ayudados por el consulado. Siempre hay el Día de la Madre, el Día de la Padre. El peruano es especial para crear y hacer las fiestas y para poner sus comidas, sus eventos. Son algunas fiestas, digamos, solo por placer, pero otras dignifican a lo que es el peruano. Y no es la culpa del consulado, sino hay que ver una cosa muy, muy importante. No tienen el dinero para eso. Justo hace 2 semanas hablé con un periodista y me dijo que hasta el día de hoy, el 2020, se ha previsto más o menos que en todo lo que llevamos los peruanos, lo que mandamos en remesas a Perú, es cerca de los 3.500 millones de dólares, lo que enviamos a nuestros familiares. Eso va a decidirse en marzo, se va a saber exactamente. Esto es de acuerdo a lo que dice el BCR. Estas personas que reciben este dinero, lógicamente lo usan para hacer compras, y esas compras generan, en Perú, por las compras es el 18% del impuesto de las ventas. Quiere decir que el Perú recibe aproximadamente, si mis cálculos no son malos, entre 700 y 800 millones que genera los PECs que damos para el Estado indirectamente. Entonces, si de ahí solamente sacamos el 10%, tendríamos entre 70 y 80 millones a distribuir entre todos los consulados, porque creo que ese dinero sale de nosotros, es nuestro dinero y hay que estar invertido en nosotros mismos. Da pena decirlo, pero es lo que hemos trabajado nosotros, que lo hemos enviado, y que el Perú ha sido beneficiado con ese dinero. Entonces, que nos venga también una parte a nosotros para cubrir todos esos gastos que estoy queriendo hacer. Totalmente de acuerdo, porque no solamente eso, porque algunos dirían, bueno, el Perú tiene más necesidades, ustedes están en países desarrollados, etcétera, etcétera. Pero apoyando al PEX va a generar que el PEX pueda ayudar más al Perú y va a crear círculos virtuosos. Así es. Que se generen y cada vez se produzca más y más. Porque no es que uno esté apoyando algo que sea un saco roto, son personas que estamos produciendo para el Perú, que estamos mandando remesas, y eso realmente se llega a acompañar, a tener un acompañamiento del Estado realmente sustancial, importante, pues ahí pueden crearse mucho bienestar para el Perú y sobre todo para la provincia del Perú, porque muchos de los emigrados somos provincianos. Yo soy de Talara, bueno, vivía desde media en Lima, pero soy talareña, y muchos emigraron de provincia y sus esfuerzos y todo están para la provincia de donde salieron, y queremos mejorar el terruño, no solamente el Perú, sino el terruño que donde nacimos, ¿no? Entonces hay unas posibilidades maravillosas, realmente. Ahora, usted ya habló de PROM Perú y también añado a los agregados comerciales, ¿no? Son entidades que realmente trabajan del Perú con el extranjero, no con el PEX. Si eres PEX, así es. No trabajan contigo. El consulado sí trabaja con el PEX, ¿no? Pero entonces sí se necesita, aparte de partidas, yo creo que a ver la manera
de que no sé si estas entidades serán las correctas o si habría que haber otra entidad que trabaje con el PECS para generar todo esto. Le digo, la creación de identidad, el refuerzo de identidad es muy importante. Aquí en California yo formo parte de una organización que se llama Perú Village Los Ángeles. Nosotros estamos trabajando, así como hay el barrio chino, que el Hollywood se designe un barrio étnico peruano con el nombre Perú Village. Acá hay de todo, hay Chinatown, Koreatown, Little Armenia, Little Bangladesh, Taitung, la mayoría son asiáticos. Hay el corredor salvadoreño, un único designado oficialmente, siendo una ciudad en la que la mayoría somos latinos. Entonces, los peruanos presentamos nuestra aplicación, estamos trabajando en ello, no pasó, pero tenemos que seguir trabajando. Ya nos han designado como Tesoro Cultural de Los Ángeles. Es importante, gracias, es importante que el Estado apoye. El consulado nos ha apoyado, por supuesto. Hacemos festivales de fiestas patrias todos los años, tenemos como más de 5.000 personas. Y nos apoya, pero falta un apoyo. Estamos reconocidos por el Congreso del Perú y el Congreso de Estados Unidos. Pero falta, por ejemplo, para crear todos esos lazos comerciales. O sea, que porque los peruanos estamos muy dispersos, ¿no? Que hayan más comercios centralizados en un área. Usted hablaba del presupuesto, que haya, no sé si un local del consulado o una casa para los peruanos que esté en estas zonas. Y la idea de nosotros es que esto se replique en diferentes partes del mundo. Así como el barrio chino tiene en todas partes. ¿Y por qué? Porque si bien es cierto que nosotros somos peruanos primera generación, hay muchos que ya son segunda, tercera generación. Y necesitan tener una referencia del Perú. Cuando quieren ir a sus raíces, ¿dónde están? O sea, uno quiere comprar algo chino, se va al barrio chino, pero quiere comprar algo peruano. Bueno, a ver si encuentras en las tiendas, supermercados que venden el ají peruano. Tenemos un supermercado peruano acá, un mercado chico peruano. Recién, no hace mucho, pero imagínense que hubieran estos barrios étnicos, y lo podemos hacer porque nuestra gastronomía ahorita es, es de lo mejor. Reina en todas partes del mundo. ¿Cuántos restaurantes peruanos? O sea, se puede hacer. Se podría replicar esto y sería unos focos de identidad, como usted dice, peruana, que además están en los mapas, en las autopistas. Uno va y dice, la siguiente salida es el barrio peruano, ¿no? Perú Vila, Perú Town. Así como hay, y aparte que sería a nivel mundial, ¿no? Son formas de trabajo, pero que se necesita, sí se necesita el acompañamiento de la parte comercial del Perú para que puedan tener franquicias acá también, por ejemplo, esos peruanos emprendedores, que sea fácil pues traer una franquicia y de vuelta, ¿no? Mucho acompañamiento. Tenemos que ver algo también que es nuestra propia cultura. La cultura asiática, ¿por qué está en todos lados? Es porque entre ellos se apoyan para que uno salga adelante, porque luego esa persona va a apoyar al otro. Desgraciadamente hay algo en los peruanos, no en todos, pero recuerda que el dicho es, en todo el mundo se dice, el peor enemigo de un peruano es otro peruano. Lastimosamente es verdad. Lo que nos gustaría a muchos de los peruanos es que todos nos uniéramos, así como están haciendo allá en Los Ángeles, que haya un barrio peruano por todos lados. Hay una unión completa de los peruanos para tratar de transmitir todas las mejores ideas. Si hemos salido del Perú, es para salir adelante y para apoyarnos entre todos y para tratar de dar lo mejor. Es genial, es fenomenal que ahora tengamos dos personas que van a representarnos en el Congreso. Quizás sea yo, quizás sea otro, pero vamos a tratar de apoyarlo en todo y darle también nuestras pequeñas ideas para que diga que quizás se puedan hacer. Si soy yo el que sale elegido, créeme que aceptaría todas las ideas de los otros candidatos y las escucharía y las vería para ver cuál es la mejor posibilidad, porque estamos haciendo cosas para nosotros. Nunca hemos sido escuchados y ahora por fin vamos a tener una representación que lo esperábamos hace mucho. Así que espero de verdad que todos los peruanos nos unamos en esto y que sepamos escoger y que vayamos a votar, porque es lo mejor, porque es muy fácil luego decir, no, no hacen nada, o no hicieron nada, o este es un ladrón, un mentiroso. Hay que ponernos, y por ahora es muy difícil salir desde tan lejos, ir a votar, pero los que sí pueden, los que sí toman interés, que lo hagamos y que hagamos lo mejor. Y créanme que quizás para las próximas votaciones ya todo lo hagamos electrónicamente. Oh, importantísimo, realmente. Si es que eso se logra, los PECs vamos a poder hacer una diferencia muy grande. Pero bueno, continuemos con sus propuestas. Ernesto, si quiere continuar con alguna otra propuesta, no sé si quiere mencionar alguna otra. Sí. Una otra también que,
me da muy, muy a pecho porque es algo que creo que se necesita desde el interior. Para que un Estado progrese, para que un país salga adelante, lo principal, a mi modo de ver, es la educación. El Perú necesita educarse, necesitamos darle todos los medios, todas las ventajas para que nuestros niños, los adolescentes, tengan una buena educación, que con eso se van a eliminar muchas cosas. Una propuesta que tengo es tratar de, así como llevar a los peruanos a que inviertan, es que vengan profesionales de la educación a Perú a dar clases. ¿Qué es lo que pasa o cómo vi esta idea? Actualmente, no sé si pasa en Estados Unidos, pero en muchos países de Europa, para que uno tenga su título, tiene que tener un año de prácticas. Muchos pagan para ir a lugares, a países difíciles, digamos, entre los cuales está Perú, donde pagan mensualmente entre 200 o $250, dan clases a niños necesitados y están ahí un año y les dan un curso de inglés, de francés, de literatura, de muchas materias. Entonces, mi idea es atraer a esos profesores para que vengan a hacer sus prácticas o dar clases a niños de bajos recursos, a colegios de bajos recursos, y tratar de mejorar esa educación. Esa es la base de la ley que propondría. Gracias. ¿Y qué haría, por ejemplo, por los peruanos que necesitan ayuda, que llegaron y no han podido desarrollar por diferentes motivos y están en una situación de mucha necesidad? Es por eso que te dije que en el consulado habría una asistente social. Actualmente sabemos que lo que muchos hablan de los consejos de consulta fueron un fracaso. Solamente queda uno. Yo los utilizaría, ese consejo de consulta, para apoyar dos cosas. Uno, al congresista que salga elegido, porque las necesidades que tiene Los Ángeles son diferentes a las que tiene Patterson, son diferentes a las que tiene Milano y son diferentes a las que tiene Ginebra y a todas las localidades grandes. Entonces, que ellos sean como un conducto de saber lo que se necesita o lo que está pasando mal, porque recuerda que también vamos a legislar, a controlar lo que pasa también. Entonces, que ellos sean un nexo para saber qué cosa es, cuáles son las necesidades en cada gran ciudad, qué cosa es lo que necesita y crear como una, con lo que has dicho, una bolsa de empleo o una bolsa de ayuda. Nosotros sabemos, porque estamos acá muchos años, que cada vez que alguien necesita algo, siempre llama en sus grupos de fútbol, de amigos del pisco, y dicen, oye, necesito un trabajo o estoy buscando un cuarto o lo que sea. Entonces, tratar de que ese consejo de consulta también sirva para ser como una pequeña entidad en la cual la gente pueda ir y decir si hay algún trabajo, pues se ayuda. Y si entre todos se puede hacer una colecta, porque recordemos que hay muchos que sí les ha ido mal, pero muchos abusan también. Entonces tratar de ver si de verdad tienen una necesidad y si en el caso no se puede hacer nada, que se tenga que regresar al Perú. ¿Y esas personas que regresarían al Perú, bajo qué condiciones lo harían? Perdón, no te escuché. ¿Bajo qué condiciones regresarían? Porque no serían precisamente los empresarios que usted habla que están un No, pie no, acá no. y otro pie acá. O sea, ¿se les daría facilidades para regresar al Perú? ¿Cómo sería? Sí, ahí está la ley del retorno que ayuda y apoya siempre, que esa va a seguir siendo. Pero estamos hablando de personas que están en una situación económica bastante mala. No tienen carro. Algunos no tienen casa, están hasta viviendo en las calles. Con no, la ley del retorno realmente no les ayudaría. Para ellos no. Pero sabes que entre nosotros los peruanos, cuando hay alguien que tiene dificultad, nos apoyamos todos y hacemos una apoyada para apoyar. Es lo que está pasando actualmente cuando hay muertos y no saben cómo enterrarlos. Entonces, se haría, por eso estaría este consejo de consulta, que harían actividades profundas para personas en este estado. Pero en Pero muchos países, hasta estas personas que están mal reciben ayudas, porque hay la Cruz Roja, hay las iglesias. Entonces, en países desarrollados no hay mucho de estos problemas. Más hay en Argentina, en Ecuador, Colombia. Ahí es donde se debería ver algún método, alguna asociación que podamos crear en esos lados.
Ese tema es bastante, bastante grande y bastante confuso porque no podemos ayudar a todo el mundo y las necesidades son diferentes en uno y otro país. Claro, pero definitivamente las polladas, lo que hacemos como comunidad, que usted forma parte de ello, estoy segura que también ha participado por todo lo que me cuenta, Siempre. la ayuda humanitaria, es algo que el sector privado, los peruanos, el pueblo peruano hace, pero como gobierno, los congresistas, ¿qué harían? Una pregunta bastante difícil, porque recuerda que en eso hay que crear una ley que tendría mucho que estar de acuerdo y no se puede estar apoyando a todos los que les va mal, porque si no hay muchos que aprovecharían de esa circunstancia. Okay. Más que todo sería algo de hacer una ayuda local en el lugar donde estén. Y mencionó los consejos de consulta, que trabajarían directamente con el Congreso, con el congresista, ¿no es cierto? Porque los Con consejos el congresista. son consejos de consulta del consulado, ¿no? O sea, Así como... es. O sea, sería la misma base, pero tendrían otro significado. No tendrían que hacer la consulta hacia el consulado, sino hacia el congresista. Recuerda que estamos representando a todos los peruanos en el exterior. O sea, es humanamente imposible saber lo que pasa en Argentina y al mismo tiempo lo que pasa en Tokio o lo que pasa en Sídney. Entonces necesitamos un referente en cada lugar. Y para eso, como ya hay una ley del Consejo de Consulta y hay un grupo de Consejo de Consulta, se puede reactivar y dar de verdad buenas aplicaciones, porque en cada ciudad, cada país tiene sus necesidades que son muy diferentes. Solamente en el lado norte de Europa tienen necesidades de que no exista que el peruano pueda reobtener la nacionalidad peruana, que en países como Alemania se las quitan, pero eso no pasa en Estados Unidos, no pasa en Chile. O sea, esos consejos de consulta tratarían temas específicos del lugar y que podrían ser tratados posteriormente. La forma como se ha reglamentado el Consejo de Consulta, las elecciones, no, se ha reglamentado de una manera para que no funcione realmente. O sea, funcionaron Así es. hasta cierto tiempo y cuando comenzaron a hacer un, más que ayudar, sino hacer una piedra en el zapato, por así decirlo, los consulados, se reglamentó de una manera que fuera prácticamente imposible llegar al mínimo de votos que se necesitaba. ¿Cómo haría? ¿Haría algún cambio en el reglamento? ¿Sería el Consejo de Consulta fiscalizador también de los congresistas, así como llegaron a ser fiscalizadores de los consulados? ¿O usted dice que expliquen lo que hay? O sea, ¿cuál sería su función? ¿Se llamarían Consejo de Consulta? ¿Está creando un ente nuevo? Sí, a ver si nos podría explicar un poquito más al respecto para poder entenderlo. Bueno, yo creo que nunca fiscalizaron al consulado ni tenían esa norma de fiscalizarlo. Lo que podían es solamente dar su opinión de lo que pasaba con los peruanos que estaban ahí. Yo lo que haría es que no sea solamente de un año, que sea elegido por 3 años mínimo, porque necesitan un tiempo para analizar las cosas. Luego que ellos empiecen a ver las necesidades y trabajar directamente con el congresista. Pero no solamente el Consejo de Consulta va a fiscalizar, como quien dice, al congresista, sino van a ser todos los peruanos al ver que no se hace nada. Lógicamente, actualmente son muchísimas las necesidades que tenemos los peruanos en el extranjero. Va a ser difícil cumplirlas todas el primer año, pero haciéndolas una a una se puede llegar y es por eso que necesita un grupo en cada lugar, un grupo que apoye a saber qué es lo que se necesita. O sea, solamente cambiar eso, que trabaje, no digamos ya con el consulado, sino con el congresista, que es el que va a poder ponerse en contacto con los consulados. Porque cuando se instalaron los consejos de consulta, la idea era que puedan hablar, que pudiera haber una mesa de diálogo para saber las necesidades entre los peruanos y los consulados. Y eso nunca se llegó. Pero si esa mesa de diálogo va a ser con el congresista que ha sido elegido por ellos mismos, entonces ahí sí, el congresista sí puede hablar con el cónsul. Perfecto, ya entendí la figura que está proponiendo. Ahora, ¿los consejos de consulta trabajan ad honorem? ¿Seguirían también siendo personas ad honorem? ¿Aló? Disculpa, se cortó la conversación. Me Sí. decía, los consejos de consulta Son personas que trabajan ad trabajan. honorem, donan su tiempo, su no se les paga.
y cumplen una función que es muy importante y que llegan a cumplir su eficiencia está ligada a los derechos de los connacionales. ¿Seguirían dentro de lo que propone, siendo personas ad honorem, sin que donan su gasolina, su tiempo, etcétera, en favor del connacional? ¿Aló, me escuchas? Sí, 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 sí lo escucho. La pregunta es si es que seguirían siendo ad honorem. Sí, sí, sí. Cuando yo llegué acá, tenías 4 meses y viví un tiempo en la casa de mi tío. Se le quemó un foco, no prendía. Y yo le dije, no te preocupes, a mí mi abuelo me enseñó. No, que tiene que venir un electricista. No, tú me estás acogiendo en tu casa y yo lo arreglo. Y me dio mis 20 francos, son como $20. Y yo le digo, no, ¿por qué? Me dijo, Ernesto, acostúmbrate que cada cosa que se haga, cuando estás en otro país, te la tienen que pagar. Yo creo que los consejos culturales, si están dando su tiempo, deberían ser remunerados. No va a haber tanto dinero, pero se les puede dar alguna cosa que hagan, cosa que sea que sirva para sus actividades. Por ejemplo, que sean ellos partícipes de las fiestas del 28 de julio, por ejemplo, que sean partícipes de alguna actividad, que sea pro fondos para hacer sus actividades y recibir un pequeño, no salario, porque no trabajan todo el tiempo, sino una contribución, porque van a estar tomando bastante de su tiempo. Hay muchas personas que sí les gusta estar dentro de las normas, diciendo que su nombre salió ahí. Muy bien, pero igual así como nosotros, congresistas, vamos a trabajar, estamos trabajando también por un salario, porque es un trabajo. Entonces, los del Consejo de Consulta, que también van a hacer un trabajo, porque va a ser un trabajo que van a tener que moverse y escuchar, también deberían ser pagados, pero pagados quizás con el propio dinero que generen ellos mismos. Y ya hay un sistema contable, un contador. ¿Cómo así generarían dinero los consejos de consulta? Porque si hacen, por ejemplo, ellos mismos, como hemos hablado, el peruano es experto en polladas, se crearía la pollada con relación al consejo de consulta. No saldría del Estado, sino de las actividades que ellos estarían proponiendo, o un porcentaje en las actividades que ellos puedan ayudar a organizar. Quizás a algunas personas, a algunos organizadores no les guste, pero a otros sí. La cosa es que ese consejo tendría que hacer de verdad un buen trabajo, al igual que el congresista. Yo no voy a estar fácil diciendo que voy a recibir un dinero por algo que no hago. Tenemos que trabajar. Es por eso que lo que estamos postulando, creo ahora, somos todo gente trabajadora. No somos vagos, entre comillas. Claro, bueno, conociendo a nuestra comunidad aquí, por ejemplo, en el sur de California, si uno hace una apoyada para una cuestión humanitaria, para apoyar a alguien que está enfermo, que ha sido deportado, etcétera, pues la gente va a ir a colaborar. Pero si hace una apoyada pro fondo del sueldo del Consejo de Consulta, le aseguro que nadie va a ir. Y va a pasar en todas partes, pero no es forzosamente que va a ser, claro, pero no vamos a hacer una apoyada, sino que esta, qué sé yo, que se les dé un espacio, por ejemplo, en la fiesta 28 de julio, que deben vender muchas cosas y ellos tener su pequeño puesto o tener algo y se les sabe que es para ellos. Pero por eso es ahí donde viene que el Consejo de Consulta debe actuar bien, porque si una persona trabaja bien, nadie va a estar en contra de ellos. Si ven que son unos vagos que solamente esperan ganar dinero y en un año, en 3 años no han hecho nada, pues lógicamente los van a seguir viendo mal. Claro, lo que pasa es que dado el, me parece, la forma como ha sido creado el Consejo de Consulta y cómo funciona, siendo puestos ad honorem, que la gente va voluntariamente, hay diferentes grupos humanos que se acercan, ¿no? Hay un grupo humano que tiene una vocación de servicio, y realmente va a servir y a ver por las mejoras de la comunidad. Hay otro grupo humano que va más a fiscalizar. A ver, voy a ver cómo, qué cosas está haciendo mal el consulado, qué cosas voy a... porque va con el afán de criticar y de fiscalizar. Y hay otro grupo que va para tomarse la foto junto al cónsul y aparecer en las fotos, etc. Entonces, sí, y eso lo genera el tipo de... cómo está organizado un consejo de consulta, porque cuando alguien tiene algo que es ad honorem, la gente va porque quiere. Ahora, estaría incluyendo derechos de los connacionales que dependen de nuestros congresistas. Entonces, ¿cómo uno le va a pedir a una persona que no está ganando ningún sueldo ni nada, oye, atiéndeme? O sea, en tu tiempo libre, mira. Entonces, eso creo que complica un poco el sistema, por lo cual lo hizo como que fueran círculos un poco más cerrados, que sí atendían a muchas personas y se ha atendido
Yo fui miembro de apoyo de un consejo de consulta, definitivamente. Fue una experiencia muy bonita, pero creo que hay un sector que es la mayoría que ni siquiera sabe que existen los consejos de consulta. No le toman interés porque no han hecho nada o han intentado hacer, pero no han podido tener las posibilidades para realizarlo. Y de eso, para eso está el congresista. Porque ¿cómo se le pide a alguien que haga cuando no hay ningún presupuesto, cuando da su tiempo, su trabajo, su esfuerzo? Así y es. Cuando hace la labor que sí tiene, que es responsabilidad de personas que sí ganan un buen sueldo del gobierno peruano para atender a los peruanos. Entonces, no puede recaer en personas que lo puedan dar de su buena voluntad, me parece. O si es que recae de esa manera, debería ser un sistema bastante efectivo y eficiente para que finalmente el precio no sea pagado por los consumidores, por los peruanos que necesitamos ser atendidos, ¿no? Pero bueno, claro. Los consejos de consulta, ¿y cuál es su visión para poder llegar a todo este gran colectivo? ¿Tiene un sistema? ¿Cómo hace para llegar? Y es interesante porque usted trabaja dentro de las cuestiones de televisión, me dijo al principio. Sí. Me imagino que tendrá ideas al respecto. ¿Cómo hace para llegar al gran colectivo PEX eficientemente? A ver, en lo que me estás hablando, lo que es propaganda electoral. No, de servicios, que por ejemplo lo que le decía, hay peruanos que no saben siquiera que existen los consejos de consulta. Ah, ok, ya. Porque no estamos okay, lo que, sí. Mira, al ser informático, creo aplicaciones. Yo creo que actualmente lo mejor para todos sería crear una aplicación estilo aplicación PEX, en la cual esté todo. Y usted sabe que un amigo a otro, si ve que una aplicación funciona bien, se la manda al otro, descárgale esto, una aplicación gratis. No es difícil crear una, bueno, para una persona que crea aplicaciones no es difícil crearla. Y la cosa es poner todas las cosas que hay dentro. Yo sé que hay una aplicación del consulado de Nueva York, creo que hay una en Milano, pero sería una donde pueda pasar información y donde cada uno pueda poner sus datos y saber dónde está. Yo lo que quiero hacer es informatizar todo lo que es las prácticas consulares y todo lo que interviene en los PECs, desde poner su nombre con una huella dactilar en el teléfono o con una carta y por ahí saber en qué consulado está para no estar cambiándose de una otra vez y mandar toda esa información al consulado correspondiente y ese consulado le diga que tal día puede ir y hacer sus trámites. O sea, todo vendría de una sola aplicación que sería para todos los peruanos que están fuera y en la cual se pueden incluir muchas cosas. En una aplicación podemos poner de todo. Solo mira, en Estados Unidos, igual que acá, en un banco, tú puedes poner de todo, inclusive sacar dinero, enviar dinero, hacer tus pagos de teléfono, hacer los pagos de luz, de agua, y eso también hay en Perú. Pues lo mismo sería con una aplicación para los peruanos en el extranjero, que te mande, te dirija directamente al consulado donde estás. Y si eres un peruano que estaba declarado, digamos, en Miami, y después de 5 meses te trasladaste a Nueva Jersey, tienes que cambiar tu asociación, mandas una, durante la aplicación dirías, ahora estoy viviendo acá, mándeme lo necesario para hacer los trámites. Le mandan porque es una hoja, se pone la huella dactilar. Yo me inscribí ante la OMPE todo por correo. O sea, no veo cómo no se podría hacer eso. Y sabemos que en todos los países tu huella vale. Nada más autentificarla, porque estamos solamente haciendo cosas para el consulado. No es un trámite legal, sino para decir por lo menos dónde está o qué cosa es lo que va a hacer o qué cosa es lo que necesita. Ya cuando se necesita la firma autentificada como notario, que el cónsul hace las veces del notario, ahí sí habría que trasladarse. Pero para eso también había previsto cambiar los horarios del consulado, que quería hablarlo, pero no sabía en qué momento. Una de las cosas lo que necesitamos todos los peruanos que estamos fuera es que los consulados se tramitan bajo las pautas del país donde están y muchos inclusive pueden trabajar los sábados, pero otros ahora no trabajan los sábados. Pero muchos de nosotros, los peruanos, tenemos que perder un tiempo valioso en el trabajo para ir a hacer trámites. Pero tampoco podemos chocar con las leyes laborales de cada país. Entonces, lo que yo proponía era de empezar a trabajar
los consulados que empiecen a trabajar a las 6 de la mañana, que es un horario un poco difícil, pero se puede empezar de 6 a 10, luego que tomen su pausa, como hacen en los restaurantes, y volver a empezar a las 4 de la tarde, así podrían estar abiertos hasta las 8 de la noche. En la mayoría de países, los horarios de trabajo empiezan a las 6 de la mañana y terminan a las 8 de la noche. O sea, no faltaríamos en nada a lo que es la normativa de cada país. Y se podría hacer. Lo que falta es voluntad. Y créeme que si hay gente que actualmente en los consulados no quisiera hacer este trabajo administrativo, hay otras que sí estarían dispuestas a hacerlo y a trabajar. Porque conocemos a nuestros peruanos, a nuestros compatriotas, y sabemos que muchos trabajan en las panaderías y se levantan a las 4 de la mañana a hacer el pan, y otros que tienen que repartir periódicos también es ahora, y podrían hacer un trabajo administrativo. ¿Tiene alguna otra propuesta antes de pasar a otras preguntas, Ernesto? Ya las otras propuestas son a nivel sectorial, como el no renunciar nunca a la nacionalidad peruana, pero bueno, es de cada sector. Más que todo le he hablado a nivel de todos los peruanos en el mundo, ¿no? No, y eso es bien importante, ¿no? Lo de la renuncia a la nacionalidad, que se enfrentan algunos peruanos que quieren recuperarla y no pueden, ¿no? Así, bueno, que pueden, pero tienen que regresar a Perú. Así es, tienen que cambiar su vida, etcétera. Así es, y muchos pues. ¿Qué es lo que dice la ley para obtener la residencia peruana? Tienen que vivir un año, creo, ¿no? Para volver a obtener recuperación. Un año en Perú, sí. Los extranjeros, por ejemplo, que quieren, por ejemplo, como nosotros, que vamos y vivimos en otro país y queremos primero la residencia y después la nacionalidad, ¿cómo es en Perú para el extranjero? En el extranjero no lo sé, la verdad, cómo pasa para el extranjero en Perú. Yo creo que es al revés, que un extranjero puede estar un año en Perú y pedir la nacionalidad. En cambio, un peruano creo que tiene que estar dos o algo así. Sí, voy a chequear bien eso, porque también me parece que... Sí, pero eso es bueno, como le dije. Es exactamente a lo que voy. Yo no conozco muchas de las leyes de Perú en el Perú, así como los que vienen a participar al Congreso de Perú no conocen mucho las realidades de los extranjeros. Es bien interesante y es un punto que usted toca que es fundamental en los congresistas PECS, ¿no? Porque hay fortalezas y debilidades, ¿no? Tiene toda la razón. Los que están en el extranjero no conocen cómo funciona el aparato peruano de gobierno y los que están en el gobierno, dentro de todo el aparato, que son también los que están participando, no conocen la realidad de los PECS. Por lo cual es Así importante es. Que ambos tengan asesores para... Así es. ¿Usted tiene asesores para esto, para esta cuestión legal? Porque el congresista que comience no puede comenzar a aprender, no tiene que estar ya listo no. para entrar a la batalla. Claro. ¿Con quién se está asesorando? ¿Cómo está haciendo esto? Mira, yo actualmente, yo he sido empresario desde que llegué, digámoslo así. Tengo un asesor directamente que me comunica cómo son las cosas, señor Osvaldo Hernández, que está en UPP. Tengo a dos personas que son constitucionalistas, que conocen al revés y al derecho la constitución, nuestra constitución, que me dicen si lo que yo puedo hacer es factible o no. Después, los demás creo que lo veré cuando esté en Perú, porque hasta ahora no he podido ir a Perú por esta epidemia, pero también tomaré un economista que sea de mi entorno en Europa. Muy, muy importante realmente que contar con un equipo, ¿no? Y sí. Como partido supongo que también los están apoyando en ese sentido, ¿no? Sí, sí, a diario. Nos mandan información. Estoy leyendo bastante y me estoy enterando bastantes cosas de política que no sabía, no conocía, y muchas cosas que pasan en Perú y que no nos dábamos cuenta, ¿no? Hasta la parte tributaria, la parte empresarial, cosas de ver si lo que digo es fundado o estoy diciendo cosas solamente para que la gente crea en mí y diga, ah, sí, lo voy a hacer. A mí me gusta decir las cosas si de verdad son fundadas. Si puedo decir esto, se puede hacer y esto no. Hay muchas cosas que me han pedido y no se pueden hacer. Por ejemplo, un chico me dijo, oye, Ernesto, ¿nos vas a ayudar a obtener papeles? Yo le dije, eso es imposible, porque tendría que hablar con cada presidente, y no sé si pueda tener ese tiempo de hablar con cada presidente y que cambien su norma legal. Lo que sí se puede hacer es aumentar el nivel de la economía peruana
para que los peruanos no necesiten visa para entrar a todos los países. Y para eso se necesita un poder adquisitivo y que el Perú esté muy bien visto ante los demás países, que ya está pasando. En Suiza, en Europa, ya no se necesita visa para los peruanos, por 3 meses, lógico. Claro, muy, muy, muy importante realmente. Y ver la viabilidad de las propuestas es fundamental. Lo felicito por estar asesorándose al respecto, porque hay propuestas que se sienten que, ¿cómo las van a hacer? O sea, ¿es viable o no? Suenan muy bonitas, pero ¿le corresponde a un congresista? ¿Va a poder hacerlas? Es muy importante realmente estar con un equipo, ¿no? Yo estaba viendo si es que le habían hecho preguntas, pero solamente le han hecho comentarios de su pancarta, que está al revés, que se ve al revés. ¿Cómo se cambia el chip del peruano? ¿Cómo se cambia el chip del peruano por lo que usted decía antes, para ser unidos, para poder apoyarnos a salir adelante? ¿Cuál sería su aporte de llegar al Congreso como congresista que viene con todo este bagaje, con todas estas experiencias, para poder apoyar a cambiar ese chip y a que seamos más unidos? Uf, eso ya no creo que tenga que ver como congresista. No puedo hacer una ley para que todos seamos unidos. Eso viene con la educación. Eso viene desde niños. Eso viene con la experiencia. Eso viene con el hecho de que un día yo le diga a los demás, hermano, yo salí como tú, trabajé limpiando pisos, pude hacer algo y ahora estoy acá y puedo comunicarme con Milagros, que conoce mucha gente allá. Puedo comunicarme con gente de otros países y tratar de encontrar la mejor solución para nosotros. Hay que apoyarnos, hay que ayudarnos, porque va a servirnos a todos. Si yo creo una ley o hago aprobar una ley, no va a ser solo para mí, sino va a ser para todos. Yo soy informático, trabajo con muchas máquinas, trabajo con muchos servidores. Ahora yo digo, ah, ahora voy a ser un servidor de todos los peruanos. Quizás hay algunos que no les guste mi cara o que no les gusta mi manera de hablar o que quizás no les ha gustado mis actuaciones, pero yo ahora voy a trabajar por todos, no solamente por un grupo, sino para todos. Y me gustaría que todos los peruanos nos unamos y apoyemos al congresista que salga electo, porque va a darnos al menos una ley para nosotros que valga la pena, pero no solo para mí, sino para todos. Con respecto a la homologación de títulos, es otro punto que la gente pregunta mucho. ¿Tiene algún proyecto al respecto? Eso me estoy informando con todas las universidades. Aquí en Europa está la Universidad de Bolonia, que en la cual todos se rigen por créditos. Para hacer la homologación de títulos es algo bastante complicado porque depende mucho de la educación. Y desgraciadamente la educación en el Perú es baja. Es baja y se ve. Solamente recuerde que hace 10 años atrás hicieron un examen para los profesores y creo que ni el 2% lo aprobó. Entonces, sería cuestión de cambiar muchas cosas. Es algo que se puede lograr viendo qué títulos, pero lo que sí se puede hacer, lo que estoy viendo, es de hacer cursos de transferencia, que el mejor intercambios de escolares, el mejor alumno, los mejores alumnos de un cierto tema, un cierto estudio, puedan ir a estudiar a otros países y eso ayudaría mucho a hacer intercambios. Ernesto, los congresistas que entren en el 2021 se van a encontrar pues con una situación en el Perú política muy convulsionada. Aparte de la pandemia y todo lo que ha traído en todo el mundo y especialmente en el Perú, que ha sido muy triste, ya desde antes teníamos una situación política que parecía realmente una película de Netflix, ¿no? Cada vez iba más y más y salía más presidentes presos, suicidios, renuncias, tratar de vacar un presidente, vacar a otro, cuatro presidentes en un periodo, en un quinquenio, cierre de Congreso. ¿Qué piensa usted de la situación política del Perú? ¿Cuál es su idea y cómo podría usted contribuir a que eso mejore como un actor
como congresista del Congreso, como un protagonista de, ya de esa historia, ya, ya no estaría viéndola de afuera, estaría ya usted dentro. Dentro. Mira, lo peor que tiene el Perú es la corrupción. Es eso que ha llevado a todo lo que está pasando actualmente. Terminar la corrupción va a ser una tarea muy, muy, muy difícil. No imposible, pero sí mucho. Actualmente somos más de 20 partidos. Va a haber una división total en el Congreso, porque no todos van a entrar 5 de un partido, 6. Actualmente el mío empezó con 17, ahora tenemos 13. Todos los partidos van a apoyar a su lado. Lo que yo no entiendo, y esto es lo que va a cambiar porque todos los congresistas vamos a ser nuevos, que hay partidos que ven que una ley es buena y se quedan callados o están en contra, porque prevalecen sus intereses personales o del grupo político. Afortunadamente, lo digo con toda sinceridad, mi partido está en contra de todos esos villanos, malhechores, rateros. Estamos creyendo en un cambio de constitución y en la pena de muerte. Suena muy duro decirlo, pero hay personas que han hecho tanto daño que nosotros no tenemos ni siquiera miedo de decirlo, sí, que haya pena de muerte, porque si nosotros mismos estamos haciendo algo mal, que nos juzguen a nosotros y nosotros mismos estamos ahí. Es muy difícil decir eso, pero en el Perú las cosas que están pasando son muy duras y muy tristes. Y nos da pena ver lo que está sucediendo con nuestros amigos. Tengo dos amigos que publicaron en Facebook la semana pasada: necesitamos una cama UCI urgente, por favor, ayúdennos. Estamos dispuestos a pagar para tener esa cama, que ya empieza con una corrupción que van a encontrar. Pero 2 días después, su familiar muere. ¿De quién viene la culpa? De toda esta corrupción que puso el expresidente y que ahora lo dejan participar al Congreso. O sea, mira hasta dónde vamos. Yo no estoy en contra de nadie, pero hay cosas que las veo ilógicas. Hay cosas que no las entiendo. Entonces, yo como congresista, cuando me digan hay que atacar a uno que ha hecho daño al país, pues directamente cárcel. Agarrar a todos estos jueces que por un error judicial, por vaya a ser votación, los dejan libres, también estos jueces para afuera primero y después a ser juzgados. Tendría que ser así. Hay que tener una mano muy dura con toda esta gente corrupta, porque hay mucha corrupción en Perú, muchísima, y se está viendo. Ahora no sabemos cuánto habrán ganado por estas vacunas chinas, que no estoy en contra de los chinos, pero comprar la vacuna más cara cuando tiene la eficiencia menor, pudiendo tener otras vacunas a menor precio con mucha mejor eficiencia, nadie lo entiende. O sea, no somos ciegos, pero me da pena que en Perú hayan ciegos y que no se den cuenta de estas cosas. Ha tocado usted varios puntos que son muy importantes, ¿no? ¿Es usted militante o es invitado de Unión por el Perú, de UPP? Uh-huh. ¿Es invitado o militante? Militante. Me hice militante en el mes de septiembre. Okay. ¿Por qué UPP? ¿Por qué UPP? No le voy a hablar mal de los otros partidos, ni los voy a mencionar, pero tuve llamadas de dos partidos. ¿Qué es lo que pasaba? Estaban buscando personas con un cierto tipo de currículum y todos, no te puedo decir que uno más, uno menos, todos tienen buenas propuestas, todos. ¿En qué inclinó mi balanza? Fue en lo que yo podía hacer. A mí me dieron carta libre de yo dar mis propias opiniones de lo que se podría hacer y de lo que sería bueno para mi entorno, para el grupo que represento, para los PECs, lo cual los otros dos partidos me imponían a mis asesores. O sea, prácticamente iba a ser parte de ellos. En este partido, como quien dice, yo bailo con mi pañuelo.
yo me las busco. En los otros reciben ayudas porque necesitan que esos congresistas salgan elegidos porque tienen intereses personales. Muy interesante. Por eso, UPP. Gracias, gracias. Ahora, con respecto a UPP, fue creado por Pérez de Cuellar, ¿es correcto? Así es, Javier Pérez de Cuellar, sí. Así. Junto a Luis Vega, a José Vega. Junto al señor Vega, que es ahora el candidato presidencial. Así es el secretario general. Sin embargo, se le relaciona mucho en el presente con el señor Antauro Humala, que es uno de los propulsores de esta ley de pena de muerte. ¿Puede Así hablarnos es. Un poco del rol del señor Antauro Humala y de su partido, la visión de quiénes están manejándolo, cuál es la... Cuando uno dice UPP, ¿de quiénes estamos hablando, quiénes están a la cabeza del partido? Bueno, como lo dijiste, Milagros, el partido fue fundado por Javier Pérez de Cuellar. Entonces, en el año 94. Javier Pérez de Cuellar, todos sabemos lo importante, el personaje político que es. Él dio todo su aporte cuando estaba con el señor José Vega también, que trabajaba en los bancos. ¿Cómo se dice? Dirigente sindical de los bancos. Entonces, cuando empezaron, estuvieron en ese tiempo, no recuerdo bien porque yo ya estaba acá, pero creo que pelearon con Fujimori, cuando habían cambios muy drásticos. Mucho tiempo después se unió a Antauro Humala. No tenía un partido político, tenía una agrupación. Entonces, ellos estuvieron muy ofuscados con lo que pasaba en el gobierno de Toledo. Y hubo la revolución, lo que llaman el Andahuaylazo. Quizás muchos peruanos no saben lo que pasó. Se sublevaron por cómo estaba pasando las cosas. Y hubieron 5 muertos en la sublevación, de los cuales 3 eran, digamos, de la parte de la policía peruana. Los otros 2 eran reservistas al mando de Antauro. Le echaron toda la culpa a él, y es por eso que está en prisión. Tendría que salir de acá a 2 años, que ya se acaba su condena, y están esperando que salga antes. ¿Qué es lo que pasa? Él es una persona que está en contra de la corrupción y que cree que las cosas que están pasando en el Perú tienen una solución radical. Como te dije, es feo decirlo así, pero hay muchos países que comparten la pena de muerte. Estados Unidos es uno de ellos. Luego se descubrió que las balas, bueno, es algo bastante a tratar con mucha gente, pero las balas vinieron detrás de los policías. Entonces quiere decir que fue un francotirador que quizás por error se equivocó y mató a sus propios compañeros. Y es por eso que están tratando de pedir la libertad. Luego, para estos comicios, se ha unido Ricardo Belmo, que también tiene su partido Obras. Entre ellos dos, Belmont y José Vega, están llevando a cabo todo lo que es la infraestructura de la unión de todos los peruanos. Por eso es Unión por el Perú. Antauro Humala no lo dejan comunicar, pero sus ideas siguen puestas entre todas las personas que trabajan con él, que también están dentro del partido. Actualmente estamos haciendo campaña política. Usted bien sabe que José Vega no es muy conocido ante las personas, pero fue el primero que dijo que teníamos que vacar al expresidente Vizcarra, porque ya sabían los tipos de corrupción que estaba haciendo. La primera vez que le lanzó, no le hicieron caso los demás congresistas, y fue en la segunda vez, en noviembre, que ya todos los congresistas vieron lo que estaba pasando y dijeron que lo saquen. Y la historia pues ya la sabemos, que después fue el Partido Morado que dijo, que fue el primero que dijo que no habría que vacarlo, pero el tiempo nos ha dado la razón. Entonces es bueno que haya sido vacado, porque si no, no sabremos qué estaría pasando con nuestro país ahora.
Con respecto a UPP, ha pasado por varios candidatos a la presidencia hasta llegar a, desde el señor Pérez de Cuellar hasta el señor Vega, ¿no? Máximo San Román, Ollanta Humala, Luis Castañeda Locio, Hernando Guerra García, dentro de los cuales no hay como una coherencia de propuesta política, ¿o le parece que sí? Digamos que lo que queremos es el alto a la corrupción. Es por eso cuando alguien se sale de lo pactado, de lo visto, porque todos somos patriotas, se lo sacan o se van a otro partido. Es lo que pasó con el hermano de Antauro Humala, Ollanta Humala, que se salió de las normas y es por eso que ya no está más en el partido y tiene su propia agrupación política, su propio partido político. Imagine cuán fuerte es que una persona diga que exista la pena de muerte sabiendo que su hermano podría estar entre esas personas. Y lo cual más que todo piensan en el bien del país, porque son patriotas, que en el de cada persona. Si es juzgado culpable, pues es lo que piensa. ¿Pero usted cree que con el sistema judicial que tenemos en el Perú, que está plagado de corrupción por todos lados, los diferentes estamentos en el Perú, ahorita, como usted dice, la corrupción está en todos lados, es el gran problema del Perú, una pena de muerte funcionaría? Usted mismo, por ejemplo, bueno, primero esa sería la pregunta. Bueno, mire, sabemos que en Estados Unidos también existe la pena de muerte, pero para matar a una persona, pues tienen que pasar muchos procesos, muchísimos. Si decimos, vamos a meter primero a la cárcel hasta que sean juzgados a todos, primero hay dos cosas que tenemos que ver, que hemos hecho un pacto para que no exista la pena de muerte. Sin embargo, en la Constitución Política del Perú ya existe la pena de muerte en caso de ¿cómo se dice? En caso de guerra, terrorismo y de personas que incumplan con el país, que vayan atentando en todo el Perú. Es lo que está pasando. Entonces, lo primero que sería es poner en la cárcel a todos estos corruptos y estaría lleno, porque una vez que cae uno, empieza a hablar y caen los demás. Es lo que pasó y que llegó hasta el suicidio del señor Alan García. Una vez que empiece, como quien dice, una limpieza, vamos a tener que cambiar a todos. Al menos en el Congreso todos vamos a ser nuevos. Y luego el sistema judicial. Es que el Perú está tan corrupto que debería salir todos. Pero como no se pueden sacar a todos, habría que procesarlos uno a uno. Y después ya venir con lo demás. Mientras se hace un juicio, digámoslo así, para poder implantar la pena de muerte dentro del tratado, porque ojo que no es solamente pena de muerte a los corruptos, sino a los violadores de niños, y ante eso, créame que cuando hablo con personas de otros países, también están viendo eso en su política. ¿Quiénes tendrían la autoridad ante el pueblo, la confianza del pueblo, como para ejercer estas decisiones? ¿Cómo sabríamos Muy difícil si decirlo. Realmente se está culpando a la persona correcta y no se ha hecho un movimiento para que se culpen a inocentes en lugar de los verdaderos culpables? Que pues hemos visto cómo funciona, ¿no? En el Perú, ¿no? Por eso, si sacamos al poder judicial completo y ponemos de verdad a verdaderos jueces, creo que se cambiaría. Pero ¿cómo sabemos milagros estamos. ¿Qué juez es verdadero? Hay cosas, bueno, habría que haber una votación para esos jueces. Son cosas muy difíciles, pero que pasan en todos los países. En todos los países que instauran, que tienen pena de muerte, no matan a diario una persona. O sea, tienen que pasar muchas cosas y estar verdaderamente seguros. Pero hay casos de violadores que los tienen ahí, que han matado a la persona y se sabe que son ellos. O sea, no necesitas muchas pruebas. Tenemos al expresidente que ha actuado con estas vacunas, que nos ha mentido. O sea, son cosas que son flagrantes, que no necesitamos tantas pruebas. ¿Usted cree que Martín Vizcarra se le debería poner la pena de muerte por lo que ha hecho con las vacunas? Habría que analizarlo y ver qué tanto mal ha hecho a la ciudadanía. Lo que sí sabemos es que por su culpa tenemos a gente que no tiene oxígeno,
no hizo ningún pacto para las vacunas. Eso lo sabemos. Entonces, de acuerdo a cuántos crímenes haya cometido, pues se podría establecer eso. Pero eso no soy yo el que lo juzga, sino son los jueces, que serán instalados por las personas adecuadas. Está usted justamente comentando sobre el líder de su partido, uno de los líderes de su partido, Antauro Humala, que está en la cárcel y ahora, después de muchos años, nos está diciendo que parece que existe alguna prueba que la bala vino de atrás. Pero imagínese, de repente él ya estaría muerto, si hubiera habido pena de muerte. Quizás, pero eso fueron otro tipo de crimen. Él quiso salvar al Perú, de un presidente que actualmente va a ir a la cárcel. Por eso, o sea, cuando va a declararse la pena de muerte a una persona, no se hace en un día. Como le dije, o sea, hay que pasar procesos, hay que ver pruebas, hay que examinar. Hay mucha gente que está esperando, como dicen ustedes, en la cámara verde o el pasadizo verde, que están esperando más de 20 años para ser ejecutados, pero saben que van a ser ejecutados. Estamos hablando de 20 años. O sea, 20 años pueden estar esperando a que pase eso, porque todavía no hay la prueba suficiente de decir, sí, sí es culpable. En el Andahuaylazo había muchas pruebas que lo condenaban, pero él mismo no fue el que efectuó. Él siguieron las normas de sus tropas. Él mandaba, comandaba a unas tropas. Entonces tienen una manera de ver las cosas. Cuando hay guerra de un país con otro país o internamente, no es el soldado el que mata, el que tiene la culpa, sino su jefe. Pero no es el jefe el que apretó el gatillo. En este caso estamos hablando de un presidente que sí tomó la decisión de vacunarse sin decirle a nadie y que no firmó los contratos que dijo haber firmado. Entonces es algo que por esta razón hay muchas personas que han muerto. Entonces, ¿cuántos muertos han habido por su culpa, por su dejadez? O si es peor aún, que usted sabe que lo están investigando, a ver si ha habido un aprovechamiento económico de por qué se eligieron a las vacunas chinas. Eso lo están viendo en Perú y eso lo estamos viendo todo el mundo. O sea, hay algo que parece raro. Entonces, cuando parece raro, es a nosotros de dar nuestra propia opinión personal, pero luego es a los jueces de decir si están bien o están mal. Mencionó que el señor Vega, y por ende supongo que usted también está totalmente de acuerdo con la vacancia del expresidente Vizcarra por todo lo que nos está comentando, ¿correcto? Disculpe, me dijo que el señor Vega y yo había propulsado la vacancia del expresidente Vizcarra, sí. Y por ende usted también está totalmente de acuerdo. ¿Qué piensa de totalmente, hermano. ¿Qué piensa de la llamada generación del Bicentenario? Eso fue muy raro porque creo que eso fue más que todo una campaña mediática. No voy a decir nombres, pero creo que sabemos que fue un partido el que inició eso, y en lo cual nuestros compatriotas estaban mal informados. Cuando acá en Suiza llegaron unos mensajes de Facebook, que quizás también los recibieron allá en Estados Unidos, todos salían, somos la generación del centenario, del bicentenario, no nos dejemos engañar, vamos a apoyar a la vacancia, que es algo muy malo, vamos a la ONU, acá tenemos la sede de la ONU. Entonces, cuando hablaba yo con mis amigos, les decía, pero ¿por qué estás yendo? ¿Porque lo han sacado a Vizcarra o porque el nuevo presidente que va a entrar no te conviene? Todos decían, no, que el nuevo presidente es un iletrado, que con las justas ha acabado primaria, voy por eso. Ok. Pero en Perú todos decían que estaban yendo porque Vizcarra no salga. Entonces, tan mediático fue que nadie sabía exactamente por qué se quejaban. La única cosa que sabían es que se quejaban porque veían que había corrupción. Pero cada uno decía, estoy yendo por esto, estoy yendo por aquello. Entonces, usted sabe que luego hubieron varias manifestaciones. Esas manifestaciones ni siquiera salieron en las televisiones. Cuando sabe que hay más de 2 millones de dólares que se mandan a las televisoras para que pongan lo que usted quiere, entonces ahí se da cuenta que todo el Perú está corrupto, hasta las emisoras. Todas las cadenas de televisión apuntan y nos enseñan lo que ellos quieren que veamos. Eso es psicología visual.
Porque si a usted le dicen esto es malo, esto es malo, esto es malo, usted va a creer que es malo. Así no esté convencida, lo va a empezar a creer. Recuerda cuando hizo Vladimiro Montesinos, que pagaba a las encuestadoras para decir quién tenía que ir primero. Porque muchas veces las personas apuestan siempre a ganador, para después decir, no, yo voté por este porque estaba primero. Lo único bueno de la generación del centenario, y es lo que estoy sumamente orgulloso, es que ahora todos los peruanos estamos analizando a cada persona que va a entrar, sea al Congreso, sea la presidencia, y los están viendo. Antes solo votaban porque sus familiares votaban por ese partido, o porque ese partido le parecía más bonito, o porque esta persona se asemeja más a mí, pero más que por sus convicciones políticas o lo que piensa. Eso es lo bueno. Hubo un sector que también decía que la vacancia de Vizcarra, como usted dice, que la promovió una de las primeras personas que, bueno, el primero que la promovió fue el señor José Vega, tenía detrás el objetivo de alargar las elecciones para que el señor Antauro Humala pudiese estar fuera y pudiese postular. ¿Usted qué les diría a esas personas? Que se equivocan completamente. Fue desde mucho antes de preparar la postulación que ya se había decidido que el señor José Vega iba a ser el presidente, salga o no salga Antauro de la cárcel. ¿Qué opina del presidente actual Sagasti? Es muy duro decirlo ante mucha gente, pero para mí está actuando bajo las normas de su partido, que así él lo quiera negar, actúa bajo las normas del Partido Morado. Luego que personalmente es demasiado demagogo, pero que yo no creo que tomaría una clase, como él dice que es profesor, con él, porque me dormiría. ¿Y del señor Merino, expresidente también? También actúa por su partido. Y tampoco sabe muy bien lo que está diciendo. No los conozco mucho, al señor Merino y al actual presidente, los vi por primera vez en televisión, no sé si mucha gente ya los conocía de antes, pero si están en el poder, o si estuvieron en el poder, o si están en el Congreso, eso es culpa nuestra. Si Merino fue puesto en la presidencia, fue culpa nuestra, porque fuimos nosotros los que votamos por esas personas. No digo que yo haya votado por un partido o por el otro, pero al final es el conjunto de las personas que se vienen a quejar de Merino, que puede ser malo, puede ser lo peor que tengamos, pero es la gente que no se informó siquiera si tenía la educación que merece tener. O sea, es algo que no lo entiendo. No sé si ves las entrevistas que pasan en la televisión, hay un candidato, no voy a decir nombres, que ni siquiera sabe multiplicar cuánto es 1000 por 1000. Y cuando es ingeniero. O sea, para mí es no sé, ok, yo no soy un erudito, yo en letras ni hago libros, yo hago programas. Pero cuando hablo del tema que a mí me incumbe, que es la informática, las matemáticas, yo lo sé responder. Si a mí me preguntan qué dice la ley 2554, te voy a decir, no lo sé, discúlpame, voy a leerla. Y cuando la lea te doy mi opinión, porque sí sé leer. Pero si no es mi tema, no me meto o no comento y solo escucho. Soy empresario y en eso te puedo decir muchas cosas. Y lo demás lo estoy aprendiendo porque me informo, porque le pregunto a las personas. Pero cuando alguien a mí me dice, no sé, yo he hecho estos libros y te diga, ok, has leído a Vargas Llosa y me dice, no, para mí no vale nada. Cuando alguien me dice, soy ingeniero y no sé cuánto es 500 por 80, para mí tampoco, o sea, no sé, la gente debe ver más allá. La gente debe informarse más, porque después va a venir lo que pasó, que van a entrar al gobierno personas de verdad, que como lo dicen, son incultas o son tan cultas que no saben responder a un problema. Muchas personas que critican a algunos candidatos PECS, justamente critican su falta de formación política, a la cual usted se refiere. ¿Es necesaria la formación política para un candidato al Congreso? ¿Qué opina al respecto? Uno debe formarse en eso. Una vez me dijeron, hablé con una persona bastante importante
en política y me dijo: Ernesto, desde el momento que tú empiezas a opinar, ya estás entrando en política, ya eres político. Toda persona es política. Entonces, cada uno tiene que ver lo que sabe. De algo sabemos, así un poco sabemos. El congresista va a representar a un grupo de personas. Ese grupo de personas las conoce porque está en tu entorno, porque has tenido las mismas vivencias. Más que saber de política, tienes que saber las necesidades del grupo que te va a elegir. Cuando seas embajador, tienes que saber lo que son las leyes, la política de embajadas, y eso sí, o cónsul. Pero cuando eres un congresista, tú vas a paliar, a ver las necesidades de tu pueblo, de tu gente. Más que de saber de política, tienes que saber lo que necesita esas personas. Pero va a tener que resolver políticamente en el hemiciclo, en el Congreso, junto con otros políticos que tienen una carrera, muchos años, y que se nota la diferencia entre un congresista y otro. Muchísimo. Entonces, ahí también va a tener que lidiar, ¿no? Está lanzado a al circo romano, ahí tengo, a los leones, claro, ahí, y sin armas. Sí, ¿no? Ahí tengo asesores. Ahí tengo muchos asesores. Créame que cuando yo escucho hablar a muchos políticos, digamos, que dicen vamos a poner internet vía satélite, yo digo, pero estas personas les han informado mal o no sé dónde están pensando o de dónde se basan en eso. O sea, hay cosas que yo, cuando esté en política, voy a hablarles un tema quizás de informática y se van a quedar todos pensando. Y me van a sacar la ley 54, no sé, no habla de eso. Yo voy a decir, pero ¿qué esa ley no habla de lo que estoy proponiendo? O sea, hay cosas que yo sé y que ellos no saben, y cosas de política que yo no sé, y que en el Congreso me van quizás a machacar. Pero para eso hay momentos para que cada uno pueda hablar, pueda dar su argumento, y para eso es que se tengo esos asesores. Yo no voy a necesitar un asesor de informático, de nuevas tecnologías, pero voy a necesitar un asesor de abogacía o de los temas de la Constitución. ¿Qué piensa de la Pero sé leer. ¿Qué piensa de la televisión peruana? ¿De la televisión peruana? Uf. Mira. Es muy informativa, pero lo que a ellos les interesa. Me parece que en el Hay dos cosas completamente diferentes. En Perú, en Suiza, las noticias duran 15 minutos y no te ponen toda la realidad que está pasando. En Perú te ponen hasta un choque, hasta cuando una mujer le pegó a otra. Le ponen a todos cosas de robos, que es verdad, lo hay, pero siempre asustan más a la población que otra cosa. Y hay temas que, no sé, que en los horarios que los ponen, yo los cambiaría. Porque lo quieren mantener al peruano en su entorno. Hay eso que yo a veces veo, que no digo que a veces veo, que he visto que ven, esto es guerra o programas así de concurso donde digo, o sea, ¿qué esto qué les aporta? Pero ojo, en Europa y en Estados Unidos también hay estos reality de grupos, ¿no? Que divierten un poco a la gente y que, digamos, son necesarios, entre comillas, para mantener al público calmado. Yo no estoy nada de acuerdo con ello, pero es lo que pide la población. Y en eso es el marketing de la televisión. Pero en las cosas informativas deberían informar mejor. Porque por eso existen televisoras de otros canales, canales privados, que te informan o te orientan a tu manera de ver. Tú quizás, Milagros, no estés de acuerdo con la manera como yo pienso, y es genial. Y es por eso tú estarías en una televisión privada, porque darías tus ideas. Pero no estarías en una televisión como las otras que son para el público corriente, donde tienes que hacer lo que te diga el jefe. Entonces, yo prefiero más las televisiones privadas que hay en Perú, pero que lastimosamente no todos la ven. Pero que nosotros, por internet o por YouTube, estoy seguro que las vemos y vemos esas locuras que pasan de verdad en Perú y lo que hablan nuestros políticos. ¿Qué comisión le gustaría integrar en el Congreso de ser electo? De nuevas tecnologías. Y como congresista representante a los PECs, de ser electo, no solamente estaría representándonos a nosotros, sería también un congresista del Perú. ¿Tiene algún proyecto, alguna propuesta para el Perú como país?
La educación. La educación, subir los salarios a los profesores. Para mí la educación es lo principal. Y lo siguiente sería la defensa del Perú, porque un Estado tiene que estar defendido tanto en el exterior como en el interior. Son las dos que en todo momento, sea del partido que sea, yo apoyaría esa sugerencia. Acá una señora Violeta Candela Sánchez le dice, me interesa ese proyecto de traer profesionales del extranjero a Perú para las escuelas de menos recursos en nuestro país. Bueno, hay varias personas que han comentado, Claro. aparte de lo de su pancarta. Sí. Gilde Castillos dice, quiere representar a los PECS y no conoce la parte de la ley de nacionalidad de la Constitución peruana. Apague y vámonos. Y aquí que le responden, ley de nacionalidad, ¿qué es eso? No sé si quiere responder el señor Gil. O si le responde en privado. No, si quiere le respondo. O sea, la ley de nacionalidad sí la conozco, la estoy viendo, pero no es que nunca he dicho que no la conozco. Le dije que eso incumben a cierto tipo de peruanos que están en algunos países. Por ejemplo, los países que no permiten la doble nacionalidad, como el caso de Alemania. Eso es algo bastante que estamos hablando bastante. ¿Qué es lo que pasa? Que Perú, un peruano puede salirse de su nacionalidad, o sea, declarar que ya no quiere ser más peruano para solo ser alemán. Y luego, si quiere recuperar la nacionalidad, tiene que ir 2 años a Perú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una parte de las personas que dicen, esa ley debería anularse. Quiere decir que un peruano nunca, nunca podría dejar de ser peruano. Entonces, ahí hay una cierta inconformidad entre un grupo de estos peruanos y el otro grupo. Uno dice, no, porque si no se salen, luego van a haber países que no van a dejar que eso pase y que no van a darte nunca la nacionalidad del otro país. Y otros que dicen, sí, porque en el caso de Alemania hay países como Irán, que si el país, o sea, Irán, no permite que tú puedas dejar tu nacionalidad, ellos igualmente dejan que seas alemán. Entonces, es una parte de hablar bastante larga, pero como dije, no es que no la conozca, sino que es de una parte de la población, no es solamente de todos los peruanos. Las leyes que yo di actualmente son para todos los peruanos, que créeme que en Colombia, los peruanos que están en Colombia no les interesa mucho, en México tampoco, y es más que todo para las partes de los países donde no se acepta la doble nacionalidad, que son creo que 17 países o 18. Pues muchísimas gracias, Ernesto. Hemos cubierto bastantes temas. No sé si hay algo que le ha faltado que no hemos cubierto, que le gustaría mencionar. Uf, hay bastantes, pero tampoco queremos aburrir y me gustaría más bien también entablar conversación con otros candidatos, como me dijiste, y ver más cosas. Las otras proposiciones las estoy viendo sobre todo el tema educacional del peruano, porque como te dije, para mí es la base de todo estado, de todo país. Muchísimas gracias. Definitivamente lo vamos a estar llamando para los foros con diferentes candidatos para ya hacer una Muchas conversación con gracias. varios. Estamos ahorita en la parte individual, pero ya este fin de semana empezamos y vamos a seguir en marzo con todos estos foros de candidatos. Ahora sí, para Perfecto. despedirnos, Ernesto, ¿podría decirle al colectivo PEX por qué deberían votar por Ernesto Alvarado, número 3? De Unión por el Perú este 11 de abril. Muchas veces he escuchado eso, ¿por qué votarían por mí? Yo diría, soy un peruano como tú, que salió de Perú con muchas ilusiones, muchas las he alcanzado, otras las estoy esperando, pero quiero ser como las máquinas con las que trabajo, quiero ser un servidor de mi gente, quiero aportar algo bueno a mi gente. Y lo que sí sé es que todo lo que hago, y lo digo de verdad, lo hago por mis hijos y nunca dejaría que algo malo digan de mí para que mis hijos sean afectados. Y asimismo, como dicen, el padre de la patria, no creo sentirme padre de todos los peruanos que estamos fuera, pero trataré de hacer lo posible en todo para proponer, para dar todas esas leyes que propongo, pero eso sí, nunca los defraudaré. Oh, muchísimas gracias. Gracias por estar acá con nosotros y estaremos contactándolo muy pronto.
Ahora sí, Gracias a ti por la invitación. No, gracias a todos por conectarse. Seguimos con otra entrevista más tarde y mañana con el foro. Por lo pronto nos despedimos de Ernesto y que vive el Perú, Ernesto. Eso, que vive el Perú. Saludos. Saludos. Chao.